buenas a todos y bienvenidos a Hot Factory en su edición número 97, después de un puñetero mes, por Dios, un aplauso, esto... Un aplauso, venga, un aplauso. Un aplauso, joder, después de un mes, ya tocaba grabar, coño, es que ya era hora, de verdad, llevábamos un maldito mes sin grabar, y ahora daremos los motivos, que tienen peso, la verdad. En fin, aquí están ya haciendo los chorras por la webcam las personas que voy a presentar ahora mismo. La primera de ellas, voy a empezar por mi izquierda y por orden de micros conectados a la mesa, tengo a Sandra. ¡Hola! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos aquí haciendo hoy? ¿Qué programa vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del Salón del Manga de Alicante. Así es, y para ello también nos acompaña Luz, que ella repite. Buenas tardes, segunda vez que ando por aquí. Y nos contarás por qué ha sido tu primera visita, ¿verdad? Sí. Ya nos contarás tus impresiones. También está por aquí Corri. ¡Hola! ¿Tenías ganas de grabar o no? Pues ahora mismo sí. Ahora mismo sí, ¿no? Y hoy también tenemos a una persona que debuta en Hot Factory después de casi 100 programas, pero no la primera vez que se sienta en su casa porque está por Skype conmigo en un micrófono, ¿verdad, Miguel? Verdad. Hace mucho que no grabo contigo. Y, bueno, hablar conmigo desde que fuimos al salón y hace 5 minutos antes de empezar el programa, pero... Bravo. Lo que se dice sentarnos delante de un micro fue en eso que se llamaba alto voltaje, ¿verdad? ¡Qué risa, amiga! Sí, porque, madre mía, para escuchar eso. Estamos manteniendo el nivel ahora mismo, estamos aquí locos, o sea, hemos perdido la práctica, ¿vale? Pero dimos perdón ya por todo ello. Perdón por el retraso. Sí, y hoy vamos a hablar básicamente de lo que nos ha dicho Sandra, un programa especial cuarto salón del manga de Alicante. Volvemos un año más, volvemos otra vez para hablar de este salón que tanto nos gusta y que hay cositas que, pues, hablaremos, no han gustado tanto, pero es normal, no existe el evento perfecto. En fin, creo que os merecéis una explicación sobre por qué no hemos grabado en tanto tiempo y, entre otras cosas, os vamos a explicar ahora qué nos ha pasado. ¿Qué os ha pasado, Hot Factorianos? Nos hemos tomado unos productos químicos y nos hemos convertido en las tortugas ninja, por eso hemos estado sin grabar. No, ahora en serio. Han habido varios problemas en cuanto a la comunidad de Hot Factory. Para empezar, ya sabéis que estamos faltos de personal. Desde la salida de Aymar y Edgar, pues nos hemos quedado poquita gente. Pero si éramos pocos, si encima lesionamos a otro, pues aún somos menos. Y voy a explicar por qué. Es que el amigo Alberto, ¿vale? Estábamos de vacaciones por Valencia, como dijimos. ¿Qué pasa? No se nos ocurre otra cosa que lanzarle un petardo. Sí, no se nos ocurre. Le lanzamos un petardo, ¿vale? El chico... Miguel se descojona. El chico se asustó en las fallas, petardos, pues ya sabéis. Tiramos un petardo, Alberto sale pitando y cosas de la vida... Te tropiezas, te caes y te partes la clavícula, como el que no quiere la cosa. O sea, el tema está así, ¿vale? Entonces... En su momento no nos lo tomamos tan a risa. No, en su momento no nos hizo ni puta gracia, la verdad. Y a mí sigue sin hacérmela. Yo me siento responsable de esos daños. Y por eso, pues bueno, qué menos que dedicarle este programa a Alberto. Esperamos, ya hace desde un mes, ya está algo bastante mejor de aquel momento. Esperemos tenerte pronto por aquí, pero que sepáis que estos son los motivos y, bueno, lo dicho, que le mandamos desde aquí todo nuestro afecto al señor Alberto. Pero no solo esto, a ver, realmente seguíamos siendo personas, pero hay otro motivo por el que hemos estado sin grabar y es que, bueno, sí, este es el segundo, si hay otro que se me pasa y yo no sé cuál es, ahora lo dices tú. Para los que estéis viendo el streaming a través de hotfactory.com/escúchanos o el canal de YouTube, que lo tenemos ahí en Hot Factory, pues básicamente veréis que estamos en una nueva localización. ¿Qué localización es esta? Mi nueva casa, señores. El caso está... ¡Aleluya! Me he independizado. Me he independizado y a partir de ahora vamos a grabar en una nueva localización. No vamos a tener horarios, no vamos a tener nada. Ese programa que llevamos prometiendo durante tanto tiempo que se haría de los miembros de Hot Factory bebidos, pues puede que se vea hecho realidad más pronto que tarde. Y ahora... ¡Dios! ¡Qué peligro, por Dios! Demasiado peligro. Ese es un motivo
por tu parte y parte por la mía, pero después me falta mi motivo propio. A ver. A mí esto de que en mayo sea época de papeles me viene fatal y he estado trabajando como que, no sé, si tiene el día 24 horas, pues como que 20 horas al día. En fin, han habido un montón de impedimentos que nos han hecho tener esto... Joder, macho, que se pegan una hostia con el coche o algo. Bueno, pues estos motivos han hecho que tengáis cierto retraso. Pedimos perdón por el retraso, por los dos, por el de tardar en preparar el programa y por nuestro retraso mental, que la verdad es que es bastante pronunciado. También, ¿qué tenemos más por aquí? Hay que comentar varias cosas, porque la verdad es que hay un montón de cosas para comentar y voy a seguir el guión porque es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué puedo decir? Ya sabéis que este es el 97, ¿vale? El programa número 97. Deberíamos de ir por el 100. Hoy debería de tocar el programa número 100. Y la verdad es que muchos oyentes nos han mandado ya sus mensajitos felicitándonos y tal. Incluso hemos recibido un correo, un pedazo de correo de Joan Bimise y un audio del señor MVA255, que la verdad es que son de puta madre y que podréis escuchar en el programa 100. Nos lo han mandado felicitándonos. Eso que os pedimos en aquella entrada del blog sigue vigente. Aún nos quedan 3 programas para poder hacer esto realidad. Y la verdad es que contamos con vosotros. Pero en fin, se os ha pasado un dato por alto y es que he dicho que hoy debería de ser el programa 100. Y hoy coincide con el día 11 de abril, que es justo el tercer aniversario del programa. Otro aplauso, ¿sí? Por favor. Hoy es el tercer aniversario de Hot Factory, joder. Un aplauso americano, sí señor. Y quedan 2 mesecitos para mi cumple. 2 meses para tu cumple, pues también, ¿no? El día 11 es un día especial, porque... Vamos a ser claros. Lo hemos hecho a propósito, esto de, claro, de no grabar, aparte Le de hemos por partido los la clavícula, Alberto, aposta. Para que no coincidiera, si es que somos así, hijos de no, puta. No, no, lo hemos hecho a propósito para dejar aún más tiempo y ya de paso aprovecháis y no mandáis más, claro, cosas. Es que claro, somos muy listos aquí. No, no es que a mí me gustara tanto trabajar. No, ni a mí. Pero bueno, que el tema es ese, básicamente, que hoy es nuestro tercer aniversario, señores, y que señoritas como Miri Friquería o el señor Alfalfao por Twitter ya nos han felicitado. Y luego el típico por 20 que ve que es el cumpleaños y te felicita por cumplir. Que, oye, si de verdad nos has felicitado con toda la buena intención del mundo porque es nuestro cumpleaños y tú lo sabes porque eres oyente... ¿No puedes regalar una tarta? Pues muchas gracias. Pero si es por cumplir, pues mira. Más uno con Cori. Una tarta. Si nos quieres felicitar, envíanos una tarta a Espera. Nuestra nueva o ubicación. O comprar una camiseta. O comprar una camiseta. ¿Qué has dicho, Sandra? Camisetas. ¿Qué tengo puesto, señores de la webcam? ¿Qué tengo en mi pecho lobo aquí? Una buena camiseta de Hot Factory. Esas camisetas que llevábamos tanto tiempo diciendo que se harían, ya están hechas. Bueno, expliquémoslo. Hay 3 solo. Hay 4, hay 5 o 6. Está todavía como en proceso. El tema es el siguiente. De momento solo hay 4 o 5. Claro, el tema es el siguiente. Hacer una tirada de camisetas es caro. Tenemos que ser bastantes personas para que la tirada salga barata. Si yo veo que la gente me envía un correo a hotfactory@gmail.com y me dice, mira, yo quiero una camiseta, mira, yo quiero otra. Si veo que llegamos a un número decente y que compensa hacer el pedido, yo lo hago, porque aseguro que sale por menos de 10 euros. Y la verdad es que está bastante guay. Y además yo necesito otra camiseta porque la mía se me ha quedado pequeña. Muy mira, bien. Quedo. Yo me quedo con esa. Así ya. No, compartimos. Yo quiero. Vale, pues... Yo me apunto ya. Envía un correo a hotfactory@gmail.com. ¿Cuándo? Por favor, ¿cuándo? Si no tengo tiempo. Mía. En fin. ¿Ves? Ya me ha apuntado ella. ¿Ves? Ella me quiere. Tú no me quieres. Yo soy la secretaria de Hot Factory. Vosotros pedirme camisetas que yo las apunto en una listita. Ahí estamos. Cuando tengamos un número decente, pues las podréis tener. Y tenéis 2 opciones. Os la enviamos por correo ordinario, paquete azul o lo que os salga de los paquetes. O hacemos lo siguiente. Venís a recogerla en el programa final de la temporada. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Pues porque dije que en el programa número 100 íbamos a anunciar la localización del programa final de temporada. Pero el 100 aún queda y hoy es el aniversario. Así que he dicho, bueno, para compensar, lo decimos hoy. Va, justo además que ayer me confirmaron. Venga, dilo, que es todo cierto. Deseando. No, lo voy a decir al final del programa. Pero vais si a tener Twitter que ya lo sabe. Twitter no, lo sabe mi Twitter personal, pero no lo saben la gente del programa. Así que lo dicho. Eres un sinvergüenza, ¿por qué no lo dices ya, por favor? Pirata, dilo. Que no, en serio. Venga, si lo estás deseando. Que no, voy a mantener en vilo a la audiencia. Van a escuchar todo el programa de salón o van a saltar directamente hasta el final para saberlo. Y si no, de todas formas... ¿Dónde me lo habías dicho? ¿Qué dices? ¿Es donde me lo habías dicho? ¿Cómo? ¿Es donde me habías dicho?
¿Te no. lo he dicho a ti? Lo has escrito por Twitter. Vale. Por tu Twitter personal. Lo ha podido leer perfectamente. Exactamente. En fin, que al final del programa lo decimos. Y señores, nada más hasta que empecemos el programa. Básicamente lo de siempre, que tenéis el streaming en directo y el chat en hotfactory.com/escúchanos, que podéis añadirnos al Skype y hacer aquí como el señor Miguel y uniros ya directamente en directo, añadiendo al usuario Hot Factory. Y por supuesto, valorar, comentar y compartir el programa en iVoox y iTunes y en cualquier red social que estéis por ahí. Digáis, oye, me gusta este programa, escúchalo, amigo mío, que te interesa tanto este tema, porque sé que te va a gustar. Que estamos, por cierto, en Twitter, Facebook y YouTube, ya sabéis. Hay que decir una cosa antes de empezar el programa, y es porque, precisamente por todo este tema, que hemos estado pero liadísimos, como habéis visto, y también un poco lesionados. Básicamente, sabéis que en Hot Factory somos habituales a la hora de hacer vídeos y tal, vídeos reportajes del Salón del Manga y entrevistas por allí. Pues este año no podemos ofreceros ni vídeo ni entrevistas. Precisamente por ese mismo asunto, porque no hemos tenido tiempo ni los medios. Este año no contamos con un minidisc, que nos lo dejaban las radios, por ejemplo Radio Juan 23 o Radio San Vicente nos dejaba su minidisc para realizar entrevistas. Y lo siento, pero yo personalmente me niego a ir con mi mierda de móvil grabando de manera súper gitana a las personas, porque no, yo... No, es la verdad. O sea, yo sí doy unas calidades... Felicidades a los gitanos por su día. Es verdad, que fue el otro día. Yo lo que digo es eso, o sea, yo me niego aquí en Hot Factory a ofreceros un material asqueroso de... Lo dicho, de grabación. De baja calidad. De baja calidad, en fin. No seas tan... Tan bacano. Sí. Bacano su collage, man. El caso está ahí, y el vídeo, lo dicho, no hay tiempo. Pero sí que hemos subido a YouTube un par de vídeos que grabé con mi móvil. 720p, chachos, ahí todo loco. Que en verdad se ve un poco mal, pero bueno. Se entiende y se ve claramente, se escucha bien. Que son un par de vídeos de... Un par de canciones que pude grabar en el salón. Uno de ellos es del grupo de J-Rock Mizu, que tocó, bueno, interpretó un tema acústico del ending de Dragon Ball. Y Sailor Moon. Sí, este ending de Dragon Ball, el primero de todos, que salía la Bulma ahí en la ventana lloviendo. En fin, pues esa cancioncita la tocaron ellos. Es colosal. Sí, pero en japonés. Yo es que no me lo sé en japonés. Bueno, pues yo tampoco. Pues como yo, Sailor Moon, que la cantaba en catalán. Y luego hay otro vídeo de una chica que se llama... Bueno, su nombre artístico es White Evale Harp, que básicamente lo que toca es el arpa y hace un cover del tema principal de Skyrim, entre muchos otros. Amor instantáneo. Y básicamente el vídeo que hay es de ella tocando el tema principal de Skyrim. Cory, por favor, no me cortes el rollo. Y nada más. Creo que es todo suficiente por hoy. Eso sí, hoy me he acordado. Soy Adrián Ripoll y soy el que está manejando aquí los controles técnicos y quien dirige un poco todo este tema, que nunca me acuerdo de presentarme, siempre lo hago al final, aunque hoy lo he hecho 13 minutos después de empezar el programa. Señores, vamos con el programa. Hot Factory. Música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. Escucha y descarga el programa en hotfactory.com. Allí podrás comentar nuestros audios en Facebook y Twitter con el hashtag Hot Factory. Durante el directo puedes ver el streaming en Ustream o más tarde en nuestro canal de YouTube. También puedes escucharnos en diferido los sábados a partir de la 1:30 en radiobattletoads.com. Con esta música tan chula, tan cosa, tan que me pasó Cory del portable DJ Max, o, ¿se llamaba así, Cory? Este juego de PSP de musiquita, me lo pasaste tú. En fin, también recuerdo que esta banda sonora fue utilizada en Hot Factory la temporada pasada para sacar la sintonía del tema de videojuegos. Dato de mierda, irrelevante totalmente y que sobra y que voy a pasar ya de la otra cosa. Bueno, el pasado fin de semana estuvimos en el Salón del Manga de Alicante, la cuarta edición ya. Tuvo lugar los días 5 y 6 de abril en la institución ferial alicantina, como ya es habitual. Se mantiene por segundo año consecutivo el tema del pabellón 1, la verdad es que está bastante mejor que el 2. Y este año contamos con más de 17.000 visitantes, un 20% más que el año pasado, según leemos en los medios de prensa serios, no como este. Bueno,
¿Qué? Qué ganas de tirar por tierra hoy. Me tiras a mí, tiras al programa. Cori, un medio serio todos los días estáis dando el callo por dinero. Nosotros lo primero, damos el callo hoy por primera vez después de un mes y lo segundo es que no dan dinero. Pero me refiero que no hace falta tirarse por tierra, vamos. Es que tengas complejo del volario, que no. Hombre, a ver, serio en parte eres, todavía no te has inventado nada de noticias. ¿A que no? Entonces ya algo serio eres. Todavía tienes algo más de seriedad que ciertos especialistas. No. Eso digo todo. Pero vamos a ser sinceros. Si encima se lo inventara y se tira por tierra, es un desierto. Pues sería un programa de mierda. Bueno, señores, lo dicho, vamos a tratar ya el tema en cuestión. Vamos a dejarnos de Hot Factory, de presentaciones y de tal, porque llega el momento de la chicha, el momento del cuarto salón del manga, lo dicho. Yo lo que puedo decir de él, lo que he notado este año, es que creo que ya se ha asentado como algo fijo, algo muy serio, algo que va a ser algo que se va a repetir durante mucho tiempo y que no tiene vista de que esto vaya a reducirse, sus expectativas, sus contenidos y sus tal. O sea, yo creo que esto no va a seguir, no va a ir hacia abajo ni se va a mantener, va a ir hacia arriba. Y ya lo estamos viendo, los datos están ahí. La IFA lo sabe y se ha notado el despliegue de medios, que obviamente este año ha sido mucho mayor. Ya nada más entrar con el tema de los parkings, o sea, sobre el tema del parking hay que decir una cosa, ¿vale? Este año la IFA ha añadido una novedad muy bonita, que es que ahora te cobran por día de parking, ¿vale? Te cobran 2 euros por estacionar tu vehículo ahí en ese bonito parking que tienen. A ver, realmente lo piensas y dices, ¿por qué no? O sea, sois tontos, lo podríais haber hecho mucho antes. ¿Por qué ahora? Pues no lo sé. Pero bueno, que son 2 euros... Porque se han dado cuenta de que es un negocio. No jodas. Pero es que es eso. Por eso digo, ¿por qué no lo habéis hecho antes? Yo en su lugar lo hubiera hecho antes. A ver, pero yo creo que porque un evento que no se asienta y no sabes... No, Cori, no ha sido en el salón, ha sido IFA en general. Pues que la IFA necesita... O sea, no son tontos, ya han dicho, ¿no hemos hecho antes? Bueno, pues ahora, si así conseguimos ingresos y si cuela... Hostia, que si cuela. No, es que hay muchos eventos que hay muchos eventos de que a lo mejor, por ejemplo, en otro tipo de ferias o cualquier cosa, porque la IFA hace de todo tipo, a lo mejor no cuela, ¿sabes? Es como que lo pongo aquí, pero la gente no va a pagar por esto. Han visto que sí que funciona, y el año pasado si lo hubieran hecho, y más con el Spring Festival, que la gente estaba bebiendo en el parking, es que, Cori, se hubieran forrado. Este año no ha coincidido el Spring Festival con el salón. Dentro de unos días sí que va a ser este Spring Festival, pero este año hay que decir que no ha coincidido, lo cual mola, porque no se ve ese contraste tan extraño que pudimos ver el año pasado, de como comentábamos, ¿no?, en el especial que hicimos el año pasado de este tercer salón. Que veíamos eso, salíamos al parking y te veían ahí tal, y de pronto aparcaba a la gente que iba al Spring Festival y te decía, oye, ¿vosotros vais al Spring Festival? Y no, es que no tenéis mucha pinta, la verdad. O sea, no se veía ese... Sí. ¡Adri! Te lo estoy diciendo. No, yo te digo una cosa, este año por lo menos la van a liar gorda, porque la mitad del parking que teníamos, quien fuera al salón del manga sabía que estaba todo el parking lateral para aparcar. Este año solo hay la mitad para el Spring Festival. Vale, eso. Pero a ver, yo creo que porque lo quieren controlar, porque el año pasado es eso. O sea, yo le subiría al parking 2 euros, pero si te tiras ya, toda la noche aquí bebiendo, sí, estacionamientos de parking. Han puesto 2 escenarios. Uno al final del todo y otro en mitad del parking. Ahora pensaréis, ¿pero qué dicen estos tontos de Hot Factory que les gusta pagar y dicen, pues yo hubiera pagado antes? No, a ver, estamos diciendo simplemente, yo lo veo de esta manera, ¿no? Digo, es me extraña, digo, no sé, ahora, pues porque han visto que se pueden sacar un sobresueldo de ahí. Pero bueno, no vamos a centrar en el puñetero parking de la IFA cuando tenemos ahí el salón. Básicamente, la economía nos está afectando, ¿eh? Pues básicamente, el tema es ese, si es que no se os puede traer. Oye, perdona, no me invites. Que no, coño, tenemos qué broma. Punto de vista. Por eso, otro punto de vista más empresarial. Bueno, pues el tema básicamente es ese, ¿no? Que yo creo que este salón, la organización, se lo ha tomado en serio. Ya se lo estaba tomando, pero he notado muchísimas cosas, muchísimas sugerencias que incluso nosotros dimos en el programa el año pasado. Y no solo eso, que daba la gente por las redes sociales. He visto que este año se han visto solventadas esos...
esas inquietudes que tenía la gente, ¿no? Y no es para menos, os voy a decir por qué, ya que cuando anunciamos que íbamos a hacer este programa, Miguel Alberola, que los clásicos de Hot Factory lo conoceréis porque es el coordinador general del Salón del Manga, al cual hemos entrevistado ya en un par de ocasiones, los últimos dos años. Este año, repito, no hemos podido, una lástima, y un saludo desde aquí a Miguel. Pues nos decía por el Facebook de nuestra página de Facebook, dice: estaré atento al programa, que siempre nos ayudáis muchísimo a localizar errores que solucionar. Gracias por dedicar un capítulo al evento. Y básicamente te damos las gracias nosotros a ti por, joder, demostrar que sois una organización, ¿vale?, que os tomáis en serio la opinión de la gente, de los visitantes, porque al fin y al cabo, siempre lo decimos, ¿vale?, nosotros sí vamos con pase de prensa, toda la historia y tal, le dedicamos un programa entero, que menos, joder, ya que nos dejáis entrar gratis. Ahora, no os creéis blogs de mierda para entrar gratis y hacerlos pardela. Pero bueno, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que mola ver cómo os tomáis en serio, pues, que la gente opine y vosotros, toméis nota de qué está pasando en la calle. Y a lo largo del programa vais a notar cómo vamos a decir cosas que dijimos el año pasado y que este año están. Yo lo primero que he notado, ¿vale?, es básicamente que, por ejemplo, una de estas sugerencias fue nada más entrar al salón. El año pasado dijimos: estaría guay que nada más entrar te dieran el típico folletito con todas las actividades que se hacen, un horario, tal, un mapa. Y este año lo primero que veo nada más entrar es dicho folletito, el cual, por cierto, lo tengo aquí. Pero ha hablado algo. Hola. Lo tengo aquí, es un folletito, ¿vale? Quien lo esté viendo en la webcam, en el que básicamente tenemos los precios de las entradas, los colaboradores, tenemos también, pues eso, un organigrama de estos, un horario, un esquema en el que podemos ver todas las actividades con colores según la categoría de cada una, y también un mapita, ¿vale?, con dónde está cada cosa ubicada. Donde vemos, pues eso, el pabellón 1 entero. Miguel, estás moviendo el puto micro y me estás poniendo nervioso. Lo dicho, donde vemos el mapita, donde está todo colocado, muy bien, la verdad es que me alegra poder ver esto, porque ayuda bastante a la hora de eso, lo que decíamos, que gente que no tenga ni idea de dónde está todo o que va simplemente a echar el día, no tiene por qué mirarse las redes sociales y ver qué hacen, pues lo está viendo y se está enterando de todo y no se pierde algo. Es la primera vez. Claro, por eso, que simplemente es la gente en general que no está ahí pendiente de: voy a ver el Facebook del salón, a ver qué ponen tal. Y yo lo veo muy bien, la verdad. Vosotras, ¿cuál es vuestra primera impresión? Nada más entrar al salón, ¿qué opináis de esta primera vista al recinto? Lo único que recuerdo del salón fue entrar y desmayarme. ¿Por qué? Por el calor, ¿no? Por el calor. Hacía un calor... Sábado, hay que decir que fuimos sábado. Terrible, sí, el sábado. El domingo estaba bastante mejor, pero también era porque había menos personas. Pero bueno, eso es... Eso hablaremos luego. Y también hay que decir que llegamos el sábado sobre las 4 de la tarde. Miguel también venía aquí, lo puede decir. Sí, pero de todas maneras, con tanta gente respirando, es normal que eso esté cargadísimo. Sí, es normal, la verdad. Pero hay que decir que desde la organización... ¡Oh, Dios! Desde la organización... ¡Pecador! Nos dijeron, bueno, dijeron en la organización que desde el primer momento estuvo todo el día el aire acondicionado puesto, pero es lo que tú dices. Pero no sé si soy yo, no sé si recuerdo mal o qué. El año pasado también había bastante gente y no hacía ese bochorno, claro. A ver. Año pasado creo que no, que era sobre las 10.000 o cosas así. No me acuerdo cuánta gente. Pero vamos, que ha subido un montón el número del año pasado a este. Entonces, si tú a lo mejor lo tienes pensado para el año pasado y este te viene muchísima más gente, tú no cuentas con ello. Sí, para pero una hay, cosa, o hay sea, más como, puertas, puedes abrir las puertas, pon a alguien ahí para que vigile, para que nadie se cuele y ya está, como en Barcelona, por ejemplo. Como por ejemplo, yo la única opción que veo hubiese sido subir el aire. Sí, pero a ver, lo de que tú dices, Sandra, de Barcelona, no es lo mismo, el recinto de Barcelona... No, ya lo sé, la primera referencia que claro, se me ha ocurrido. Claro, a ver, Barcelona era distinto, era una cola que hacías para entrar a un recinto que aún tenía dentro su zona al aire libre y luego el interior. Y es un recinto que es 10 veces la IFA, o sea, no es comparable. Pero que sí que es cierto que el tema de el ambiente tan caldeado sí que se podía haber mejorado. Yo creo que esto es una cosa que tampoco hace falta que la digamos, porque obviamente si estabas allí lo sabes. Yo no lo veo como un fallo ni como nada, o sea, es normal y yo pienso que de forma rápida lo único que se me ocurre es subirlo. O sea, cuando veas que se está cargando,
subes el aire o si y quieren ya está. Ahorrar lo que ya he dicho, que abran puertas. Pero también es lo que dice Miguel, con tantas personas respirando, es que en serio, el sábado... Es que se va a cargar igual. Ese aire acondicionado tenía que estar ya al máximo. Claro. Es que son mucha gente, no se puede evitar ese calor. Era exageradísimo, la verdad. Es que se va a cargar igual, ¿eh? Por eso te he dicho, lo único que se me ocurre así de este tema, y lo zanjo ya... es subes el aire. Básicamente, pero Cori, tú fuiste el domingo, que había bastante menos gente, no hacía tanto calor ni de coña, y el sábado sí que es cierto que había muchísima... O sea, tú recuerdas que entramos al parking y había espacio nada más entrar, ¿no? El sábado tuvimos... O sea, el parking estaba totalmente rodeado. Abrieron una verja que daba acceso a un descampado, ¿vale? Y ahí es donde aparcamos, o sea, y estaba lleno, es decir... El sábado fue una afluencia impresionante la gente que había ahí. A ver, me hago la idea, porque aunque no fui, pues lo seguí por las redes sociales. Aparte de que llevo muchos salones, pero ¿qué es eso? O sea, como... No lo veo como un fallo, lo veo como que es normal. El doble o el triple de personas había. Pero también quiero decir una cosa a favor de esto. Es decir, es un salón en el que hemos visto perfectamente el sábado, ahí abre a más de 5.000 y de 6.000 personas ahí dentro. Y lo que tengo que decir muy a favor de esto es que llegamos a las 4 de la tarde y entramos, o sea, como el que entra a su casa con la llave, ¿vale? Que tardas 30 segundos en meter la llave y girar, pues ahí hicimos una cola de 30 segundos, que es las 4 personas que habían. Mentira, ¿tú que tardaste más en pedir el pase de prensa? ¡Cierto! Miguel entró antes que nosotros haciendo cola normal que nosotros pidiendo el pase de prensa. O sea, sí. Para que veáis el panorama, cómo estaba de bien, la verdad. Que sí, creo que fue otro fallo de los que se dijo, o sea, que Alicante siempre lo ha tenido solucionado. De puta, Alicante este tema en las colas y la IFA lo ha tenido muy bien. La IFA hay que darle un aplauso por esto, porque recordamos el último salón de Murcia del que salimos más que asqueadísimos del recinto, era pequeñísimo, era asqueroso, las colas impresionantes, o sea, de migrantes, mal y pronto, dicho mal y pronto. Básicamente este año sí que es cierto, no lo vamos a negar, que las personas que llegaron a primera hora nos han comunicado sus quejas al respecto, ¿no? Porque sí que es cierto, pero bueno, es una cosa que yo creo que puede pasar, ¿vale? Lo típico, empiezan una cola, empiezan a hacerse esa cola y luego hay confusión y se crea otra cola. Le dicen, no se va a entrar por esta, se va a entrar por la otra. Y de pronto ves cómo la otra está entrando y tú te quedas ahí esperando. Son fallitos que, bueno, se solucionaron rápidamente, pero según tengo yo entendido, no hubo más de una hora de cola a primera hora. Joder, que por otro lado... A mí, o sea, según me han contado, gente que llegó a primera hora estuvo 30 minutos como mucho esperando. Claro. O sea, estaban en media cola. Pero a ver, estamos hablando de un salón, o sea, quien este año, ya lo dijimos en Murcia, por ejemplo, que la gente hacía 4 o 5 horas de cola para entrar. Y en Barcelona. Pues bien, a ver, en Barcelona es normal porque es de lo más grande. No, pero... te digo, como los vecinos que tenemos al lado, sí, sí. ¿Vale? Y en comparación a una hora, media hora, es que no es nada. Pero el tema no. Es ese. Pero a ver, o sea, yo lo digo, o sea, yo para mí es más o menos, vamos a poner, o sea, es un evento en plan como un concierto grande. Si es un artista que te gusta, son cosas que te gustan, vas a hacer tiempo de cola. O sea, ahora mismo lo que estamos diciendo es eso, o sea, estamos dando razón a que ahora mismo en Alicante ese plan lo tienen muy bien organizado porque es en plan, tío, no tengo que hacer apenas tiempo. Yo lo exportaría. Una cosilla. La forma de organizarla. Antes a otros que lo necesitan. Pues sí, la verdad. Pero yo creo que también más que de la organización es tema del recinto ferial, de la IFA, que se puede permitir, tiene los pabellones tan amplios como para poder permitirse esa cantidad de personas en el interior y que también otro año más yo creo que han ampliado un poco más el espacio entre los stands, lo cual se agradece un montón, porque aunque el sábado había barullo, se podía transitar fácilmente. Antes de continuar, quiero mandarle un pedazo de saludo a Joan Bimise, que está en el chat y nos dice: buenas chicos, ¿cuánto tiempo? Ya ves, joder, ¿cuánto tiempo? Se echaba de menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a continuar con una cosilla. Yo quiero darle las gracias también a la organización del salón por un asunto, y es que nos proporcionaron, como ya sabéis, como dijimos en el último programa, nos proporcionaron 2 entradas de un día para sortear, para que la gente pudiese participar en este concurso y entrar gratis al salón, ¿no? Hay que decir que la ganadora fue Carmen Botella, la cual le felicitamos, porque ya además nos dijo por Twitter que se lo pasó muy bien. Y añade, dice, entrada por puerta VIP saltando cola, dice, era un presagio de que todo iba a ir bien. Gracias de nuevo por el regalo. O sea que yo me alegro de que esta chica se lo haya pasado de puta madre gracias a nosotros en este salón del manga.
¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a pasar a ver qué cosillas. Dios, cómo estoy hoy, joder. Pues tranquilízate que yo me acabo de acordar que un amigo nuestro que es muy fan de esto de salones de manga y no ha podido asistir por una razón importante que nos ha dejado de piedra. Y el señor Ismael Sánchez García. El cual es un viejo conocido y amigo también. Que nos ha dejado, bueno, estuvo, no pudo venir y creo que no ha ido nunca a un salón y yo creo que es una lástima y se lo pierde. Tú, Miguel, siendo tu primer salón, porque era tu primero, ¿no? Pero sí, pero debemos decir la razón por la cual no ha podido asistir a este salón. Y felicitarlo también, porque... Felicitarlo también. Porque el señor se casa. Se nos casa con 23 añitos. Ahí estamos. Aquí... Hace 20 años era lo normal. Sí, hace 20 años. Y hace 25. Más bien 25. Y si ya contamos así, hace 40 años. Hace 100. Ya entonces es hasta mayor, ¿eh? Es viejo. Ya ves, es un hombre de la tercera edad. Pues nada, que un saludo. Me dice aquí que es Game Over, que se le acabó las Lucius Party. Ya ves. Madre mía. Y ese tipo de cosas. Yo que eso no lo... Bueno, o sea, yo para mi opinión va a ser el nuevo cosplay infantil. Oh, Dios mío. Bueno, ya que estás con el tema del cosplay infantil, si queréis lo comentamos ya, porque eso tuvo lugar el domingo por la mañana. Sí, qué mono. A mí me gustó mucho, era mi primer salón. Esperaba a lo mejor más animación tal, pero en cuanto llegué a ver el cosplay infantil fue en plan, ¡oh! ¡Qué mono! Te los comes a besos. Porque tú fuiste por primera vez este año y también fuiste el domingo, el primer día que llegamos a eso de las 12 más o menos y lo primero que vimos fue este concurso de cosplay infantil. Sí. Y una cosa, súper currados los trajes, ¿eh? Yo solo repetiría por el cosplay infantil. ¿También? A ver, siempre y cuando se curraran tanto los trajes los padres. Pero a ver, vamos a ser claros. Es que yo creo que es la... O sea, esos padres son los primeros que en sus tiempos la mayoría han hecho cosplay o lo han pensado. O sea, esos son la mini generación que están haciendo porque la niña que se llamaba Daenerys, no me fastidies. Hostia, chaval. ¿Pero eso iba en serio? Sí. Yo no lo sé. ¿Se llama Daenerys? Sí. Yo no creo que se llame Daenerys, que me lo creería, ¿sabes? Yo también, pero... Es que no sé, es una de las cosas que tú lees en internet y dices, venga, va. Hay una niña que se llama Twitter. Tío, recordad el chaval que entrevistamos el año pasado que se llamaba Merlín, al cual le mandamos un saludo desde aquí. Sí. Yo creo que sí, que se llama así, porque normalmente en el concurso empezaron a nombrar los nombres reales. Sí. Entonces yo imagino que sería nombre real. Oye, pues... Bravo por ella. Bravo por los padres. Bravo por los padres. Bravo por los dragones. Por eso digo de que el amigo este que tenéis, para mí, que va a ser el próximo cosplay infantil, pero el más jovencito, igual que este año llevaban un bebecete de 10 meses. No me extrañaría, la verdad. A mí tampoco. Hay que decir que sobre el concurso de cosplay infantil hicimos un buen reportaje fotográfico y que lo tenéis en la página de Facebook de Hot Factory, donde hemos colgado un montón de fotos, la gran mayoría también hechas aquí por las señoritas Luz y Cori, a las cuales le agradezco ese trabajo que se pegaron. De nada, a mí yo encantado. Y nada, básicamente comentar sobre el concurso de cosplay que pudimos ver unas tortugas ninja, que pudimos ver Sandra, ¿tú que has visto Naruto? ¿De qué iba ese...? Akatsuki. Vale, pues Akatsuki. A mí Naruto no. A mí Naruto tampoco. Pero es que ya casi se me había olvidado de... Porque hace tanto que no veo Naruto. También ha sido un montón de Links. Es que es el que más mono le queda a los niños, tío, el de Link. Luego también... Y el mini Batman. Un arale. Yo me quedé con Batman. Que tenía 2 meses, creo, o 3. ¿Y arale? ¿Fue ese el que se llevó el premio? 3 mesecitos. Sí. Fue... No, se llevó el premio al más joven. Llevó el premio al más joven. 3 mesecitos o 4 tenían cuando lo presentaron. Y yo me quedé en plan... Pero por Dios, es un Batman rechoncho. Es un mofletitos. Hay que decir que a cada participante le daban una medallita, en plan... Gracias por participar. Y un diploma, o sea que los chiquillos pues salieron contentos. Ahí no hubo... Bueno. No, ahí no hubo... Ahora decimos eso. Pero no, que no hubo competitividad en el sentido de que no había un primer premio, un segundo, digamos que... Y también lo veo bien, porque... Muy bien. Fomentar la participación, o sea, fomentar la competitividad entre críos, que tampoco depende de ellos, porque el disfraz lo han hecho sus padres, es una cosa que la yo... La mayoría iban seguramente por sus padres, porque a mí un niño, a mí que no me digan que una niña de 3 años, o de 2, o de incluso 1,
O sea, para mí, que no me digan de que eso, o sea, de que ese traje se lo ha querido hacer ella. Seguramente ha sido su madre. No, está a ver, claro. Que se lo ha hecho su madre, pero después, yo qué sé, te lo pasas bien. Yo me acuerdo de pequeña cuando, que uno, me gustaba disfrazarme y dos, me gustaba subirme al escenario. Si me lo juntaran ya la leche. Yo cuando era pequeña hubiera participado seguro. No, yo también. Me gustaba hacer el indio. Yo también, o sea, a mí de pequeña me encantaba disfrazarme. Sobre lo que he dicho casi todos, es porque hubo una anécdota en el concurso de cosplay infantil, ¿vale? ¿Puedo decir las palabras literales? A ver, nosotros nos dimos cuenta de que no iba malas, ¿vale? Pero, sí, no iba mala fe. No iba mala fe, pero quedó mal. La chica, ¿vale? la presentadora le dijo a una chica de 11 años o así, palabras literales, a currárselo para otros años. Sí, en plan... O sea, fue en plan, ya sabes, a currártelo para otros años. A ver, sabemos que no iba malas, pero cuando lo dijo... Se puede malinterpretar. De hecho, cuando lo dijo, todo el mundo empezó... En plan, vaya mierda que has hecho, chaval. No, pero claro, en serio... La chica salió corrigiéndose, pero... Claro, no, de hecho... Hasta el compañero se lo dijo. De hecho, ni se dio cuenta. Dijo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? O sea, lo dijo como algo, pues, que dice... Que pases lo sin pensar. Claro, lo dices sin pensar en plan... Que, en lo que podría pensar los demás. A currárselo, porque era de las más mayores, a currárselo para el concurso de cosplay normal. Adulto, que ahí hay nivel. Es lo que quería decir, básicamente. Que, pues eso, yo desde el primer momento no me lo tomé mal, pero es lo que decís. Yo sabía que la gente iba a decir... Lo sabía, o sea, es que tampoco hay claro. que llamarlo adulto, porque yo pienso que el otro es el general, el que participa todo el mundo. Sí, pero no puedes meter en esa misma liga a un chiquillo de 2 años, a lo mejor. Pues que por eso adulto se porque ya van de cierta edad para arriba. Claro. O sea, con cierta edad ya supuestamente consideran adulto. A lo mejor, no adulto. Sé. La mitad tienen 14. Chavales, 15, claro, o sea. Sí. ¿Qué más podemos decir? Yo quiero comentar una cosa que me pareció también algo graciosa. ¿Sabéis los típicos que habían por ahí con abrazo gratis, tal, no lo sé mismo qué? De siempre. Vale, a mí me hizo mucha gracia un chaval, ¿vale? Que estaba ahí tirado en la entrada. Pero un chaval de 13, 14 años a lo mejor, con un cartel de cartón, que luego subió la foto al Facebook del salón y tenía puesto un cartel que decía: toco las tetas gratis. Ese lo vi, ese estaba en la zona de exposiciones de figuritas, sí, y yo, cosas. Yo, exacto. Pasé andando por su lado y le dije... Yo le miré con una cara de asco y... Yo le dije, ole tus cojones. Yo se lo dije. Justo que tú también querías, tus cojones. O sea, vamos a ver. ¿Qué? Es que ¿Qué? ¿Repite? Tú, que él le dijo, Miguel, a que fuiste tú, Miguel, que tú también querías eso, ¿no? O sea, que fuisteis los dos. Sí. ¿Para qué vamos a negar? No, ahora en serio. Es el verdad, año que viene fue... me voy a hacer un cartel que ponga... Toco penes gratis. No, os pego patadas en los cojones gratis. Ah, de hecho, escúchame. Unos amigos hicieron un cartel con eso exactamente. Y uno dijo de, venga, dámelo no sé qué. Y hay un vídeo de eso. Pero yo quiero verlo. Yo, pues yo el año apunto. Que viene yo también. Yo me apunto con la iniciativa con Cori. El año que viene la o iniciativa... Sea, el año que viene va a ser en plan las dos con buah. Cosplay y todo y oye... Exactamente, yo voy a ser una polka que voy a pegar en las pelotas con mi paraguas. Polka destroza escrotos. Oye, a mí me tienes que ayudar. Hola, voy con mi paraguas y te rompo las pelotas. Exactamente. Yo, a mí me tienes que ayudar. Me he quitado todos los ataques curativos, ahora solo pego. Joder. Bueno, tenemos aquí una nueva oyente que nos está escuchando, es Miri Friker, y ahí dice: los cosplays de Kingdom Hearts estaban genial. Los chiquillos que iban de Sora, sí. El concurso infantil. Sí. Hay que decir sobre esto también que había un artículo de merchandising que causó furor y es la llave espada. Oh, Dios mío. Sí. La Miguel, mini espada esa. Miguel se quedó con ganas de comprarla, que sí. Sí. No era realmente, a los precios que se suele ver, no era cara, eran 60 euros, pero joder, es que hay que tenerlos. 60 o 50, creo, pero es que de todas maneras... Era de acero. Me parece en algún puesto. Era de acero. Pesaba, no era una espada de estas de cartón, ni de madera, ni nada, era... O sea, que le metes con uno, o sea, a uno, con eso en la cara y... ese no sale de coma. Y la llave le abre la cabeza, ¿no? O sea... ¿Puedo decir una anécdota sobre el... mezclando salones, ¿vale? Porque hay mucha gente que va en tren, ¿vale? Pues yo tengo un amigo que se hizo el cosplay y se compró la llave espada de acero. ¿Qué pasa? Que en el tren no podía pasarla porque era de metal. Así que se quedó sin... ¡Pues te abro la cabeza! Se quedó sin... En plan amador, pues te reviento.
No, pero que sí. Es porque hay gente que se la ha comprado y luego ha querido hacer el cosplay. Pues si coges el tren o coges el avión, no puedes llevártela. Hay que decir... Hombre, yo creo que depende del tren. Si coges tren de alta velocidad, sí. Una cosa, pues te la mandas por correo. Hombre, pero un domingo no sé yo. No, pero que no, creo que yo está difícil, a no ser que tengas algún conocido que digas... Ya. Yo conozco a gente eso, que se ha ido a otros salones, o sea, se la ha comprado en uno a lo mejor y luego ha ido a otro y dice, bueno, me hago el traje y me la llevo. Pues no, no te la llevas porque se queda... Porque se queda en aduanas. Hay una cosa que me gustó mucho y es que se notó algo que ha notado la gente y que yo también me percaté un poco, fue que hay una mayor afluencia de cosplays en general, de los visitantes, que aunque no se presenten al concurso, la gente va disfrazada. Y tú, Sandra, eres una de ellas, por ejemplo. Sí. Y o sea, tú todos los años, aunque vayas con el mismo cosplay de Ezio... Y bien orgullosa. No, no, sí, está muy chulo y yo me lo puse en Barcelona. ¿No para entrar gratis, tú, o sea, dicho. No. Oye, hablando de gente que va disfrazada así porque sí, sin presentarse a concurso. Ese hombre que iba vestido de titán. ¡Ay! ¡Ay! El bailarín. El que no paraba de bailar durante todo el salón. Sí, tío. Bailarín. Iba andando como si tuviese algún problema mental, el hombre. ¿Algún problema psicomotriz? Sí, algún problema psicomotriz. Y no paró en todo el rato que estuvimos allí de dar vueltas andando y mirando a la gente. O sea, pero no hacía nada más. Él solo, ¿eh? Él solo. Por el galón. Y lo bien que se lo pasaría eso, ¿no? ¿A que sí? Se tendría que pasar de puta madre, porque vamos. El sábado, con el calor que hacía, ya el tío enfundado en el traje ese que parecía... O sea... A ver, se lo tengo que haber quitado con el papel de las magdalenas. Qué asco, tío. A ver. No, pero yo qué sé, yo cuando he ido de cosplay, yo fui de Alicia hace ¿años? Hace sus años. Y yo me lo pasaba pipa con el gato. Yo iba lanzando el gato por todas partes. Hay un cosplay que los amigos de Game Elch hablaron este pasado martes en su programa también del salón, ¿no? Se percataron de alguien que iba cosplayado, ¿vale? De un disfraz que todos nos dimos cuenta y dijimos, ¿de qué coño va ese? Sí, estamos Rosita. Hablando del dinosaurio rosa. Sí, hola. Por favor, que alguien me lo diga. ¿De qué coño iba ese? Porque... ¿Ese no es de los dibujos? No, Cori. ¿Qué dibujos? No sabemos, o sea... Lo dice David Bernad en el programa, dice... ¿No iba de Barney el dinosaurio? El de los dibujos. Pero no, no era él, porque tenía como una mochila. O sea, en un principio, Sandra y yo dijimos... ¿Algún Pokémon de estos raros evolucionados que no tenemos ninguna idea? Pero es que tampoco... O sea, luego a mí, yo cuando lo vi, porque lo vi 3 o 4 veces o sí, más... Sí. Y cuando lo vi una de las segundas veces... Se lo ha inventado. Ha cogido mi fue técnica. En plan, tío, no, o sea, no hay ningún Pokémon rosa fosforito como tú. Hombre, Slowpoke, esas... pero... Bueno, o sea, es que era como un dragón, ¿no? Pero que era más dragón que otra cosa. A era ver, una cosa muy rara. Hacemos una llamada a la audiencia. Si sabéis de qué va este hombre o le hicisteis una foto o algo, por Dios, pasándonos por las redes sociales o decírnoslo. @HotFactory o en Facebook @HotFactory. Bueno, vamos a ser claros también. A lo mejor ha cogido el sistema Cori. El sistema Cori es... Pillas lo que pillas por casa. No, cojo las cajas de disfraces, yo las mezclo y luego encima me cogen y salgo en la página oficial como cosplay. Sí, eso te pasó el primer año que fuimos a Murcia. Sí. Dios. Me inventé un traje y salí en la página oficial como cosplayer y yo... ¿Tú sabes quién pues triunfó? El domingo, Máquina de Guerra, chavales. La gente le llamaba Iron Man. Estaba muy currado. Estaba curradísimo hasta con la iluminación. Hay que decir que no sé si fue el año pasado o hace dos, en Alicante también fue un Iron Man el en sí. El año pasado. Que ganó un concurso de cosplay sí, sí, y sí. Se emborrachó para celebrarlo. Sí. Iba borracho sí, sí, sí. Por el salón. Bueno, y el tema de Máquina de Guerra me da curiosidad porque tiene más de 50 me gustas en la foto que subimos en la página de Facebook de Hot Factory. Estaba más de genial. 50 me gustas, tío. Estaba genial. Sí, o sea, sí. Yo fui a verlo y decir, hostia, aquí esta persona se lo ha currado no un mes. O sea, lleva tiempo. Y están los típicos que dicen, mira, va de Iron Man. No, es Máquina de Guerra. Mira. Malditos. No, o sea, a ver, perdona. Yo, a ver, es el mismo también. Puto traje, pero en negro, gris. Está lo mismo. El Mark X, lo que sea. No pasa ver, nada. No, tú haces ver, como o sea, yo dices, yo lo sí, digo. Sí, es ese. O sea, pero pues a ver, ese. O sea, yo lo digo. He estado dentro de una asociación que se disfraza en carnavales, etcétera. Trajes currados y de estar de un año para otro currándose los trajes. Y ni aun así podían llegar a eso. O sea, esa persona lo llevaba. Wow. Y es que dentro del mundo de hogueras yo tengo los playbacks. Pues bueno, este año cojo de un trozo de este y ya está.
básicamente. Eso es lo que hacía yo en carnaval. Me pillaba los de años anteriores y podía salir con una gorra, luego con una cola de gato, gafas de sol y una corbata, por ejemplo. Y no iba de nada. Pero de gilipollas. Este año que salimos, Miguel vestido de abuela, sí. Yo de abuela, y el puto Alberto se cogió una careta de un negro que ni siquiera era Ronaldinho y triunfó. Sí, sí, sí. Que iba con la careta de Ronaldinho y triunfó simplemente. No era ni siquiera Ronaldinho, era un negro también pegado. Bueno, igual pero que este año iban de Cristiano Ronaldo, parecía. Messi, etcétera, ¿no? Bueno, seguimos en el salón. Sí. Volvemos al tema. Yo exacto. Quiero decir una cosa. Y es que tenemos opiniones de la gente, ¿vale? Que las vamos a ir diciendo así de manera random. Pedro Alfalfao, @alfalfao en Twitter, ya sé decir tu nick, tío, nos dice su opinión general sobre el salón, ¿vale? Textualmente dice, algo flojo, pero los cosplays en el concurso han subido el nivel respecto al anterior. Dice, solo vi el concurso del domingo. Dice, continúa, lo malo es que quitaron un buen cacho del segundo escenario y el salón más petado, imposible. 17.000 personas que asistieron, según dicen. Yo tengo que decir una cosa por el tema del escenario 2, y es que tiene razón. Se ha reducido bastante el espacio de dicha zona, ¿no? Digamos que ahora estaba más en la zona derecha del salón y que habían puesto una especie de zona de descanso junto a los puestecitos de comida. El tema está en que el salón, el escenario estaba muy pegado a las mesas y a las sillas. Demasiado. Y claro, lo típico que la gente se sentaba en años anteriores en la puerta de, bueno, en la justo enfrente, pues ya quitabas ese espacio y claro, había bastante menos gente mirando, por ejemplo, el pedazo de concierto de Arpa o el 50x15 porque no tenían sitio para sentarse cerca. A ver. Y yo creo que deberían de ponerlo en una zona que dé más espacio a la gente para sentarse en el suelo y también como sillas. El no sé si fue el primero o segundo año. Yo creo, sí, claro, como el segundo coño, año. Que no sé si era el primero o segundo escenario, que también estaba a la derecha y había un pedazo de espacio ahí que yo creo que no hubo casi problemas. Lo de las sillas sí, pero ¿qué es eso? Yo, o sea, separarlas un yo poco. Yo llegué a pensar que eso parecía más una cafetería. Que un segundo parecía, escenario. Claro, parecía. A ver, pero porque el escenario necesitas de un comer, sentarte, de un pero. De una cafetería con las mesecitas ahí. Pero ¿qué es eso? O sea, con dejar un poco más de espacio al principio es suficiente. Tampoco necesitas calentar. Claro, también la es cabeza. Eso. La zona de descanso, pues la gente va ahí a sentarse, a ver lo que se ha. Claro. A comer, lo que se hayan traído, tal. Y si les. Pero claro, el que va a escuchar o a ver lo que están haciendo en el escenario, pues. Ajo y agua, ¿dónde se pone? Básicamente, el tema es ese, es un poco optimización del espacio, estaba demasiado pegado una cosa a la otra y aún así, en lo que es el pabellón 1, había un espacio para ampliarlo, es decir, los talleres, ¿vale?, hacían como una especie de pared, ¿vale?, y la zona de videojuegos, que por cierto este año era muchísimo más pequeña que anteriores, con mucho menos torneos, y yo eché en falta free plays para la gente que va simplemente a echarse unos vicios, eso lo eché mucho en falta. Hay que decir también que la zona de los talleres, tan pequeña como siempre, es decir, plazas muy limitadas, eso es una cosa que desde siempre decimos que estaría guay habilitar mucho más espacio, que entren más colaboradores para poder instruir más en esos talleres, pero que más gente pueda acceder a dichos talleres porque está interesante y es una cosa que nos perdemos por culpa del espacio. Lo dicho, estas dos zonas, la de videojuego y la de los talleres, estaban aún ocupando un espacio que se podían haber echado como más atrás y haber permitido ampliar esa zona del escenario. Bueno, ya metidos en chicha con que no hay suficientes plazas en los talleres, como siempre, que siempre faltan. Yo de paso voy a decir de que yo lo que veí, o sea, una de las soluciones, ¿no?, para entretener a la gente, porque el problema que yo le veo a los salones, no a este en concreto, sino a muchos, es que si no, o sea, tú llegas, no tienes sitio en el taller. Vas a una proyección a tal hora, pero luego ¿qué haces? Te miras las tiendas y mientras que no hacen nada en los escenarios, ¿qué haces? ¿Estás sentado en el suelo? Porque eso te pasa en casi todos los salones. ¿Qué haces? ¿Te quedas sentado en el suelo? Yo lo que pondría sería, aunque sean voluntarios, animadores, lo que quieran, pero o simplemente música. Es que no había ni música de fondo. Para hacer un poco el pavo por el salón. Haces el pavo y ya te lo pasas, yo tú solo. O sea, yo siendo mi primera vez, es que, o sea, mi primera impresión cuando entré, siendo mi primera vez, fue más ver una feria en plan de comercio por todos los stands que había y porque principalmente no veías nada más. Hasta que no empezó el cosplay infantil,
No veías nada más. Y después el concierto de ARPA, ¿vale? Pero... A ver... darme algo, o sea... Si los talleres, si los talleres están ocupados porque hay plazas limitadas, por favor, o sea, algo que me anime, porque si no, el resto, ¿qué hago? Brazos cruzados, porque lo que tenía claro es que... había cosas que bueno, no... Cori, dilo, un inciso, solo voy a decir una cosita. Yo creo que precisamente esto hacía que hubiese fuera del salón un porrón de gente, gente más jugando. Casi jugando a sus cosas, hablando o haciendo lo que sea, que dentro del propio salón que estaba asado y no había nada que hacer en algunos ratos muertos. Para esto, a mí se me ocurren algunas sugerencias que he ido rescatando de todos, ¿no? Recopilo. Por ejemplo, hacer, si tú mientras no estás usando un escenario, el grande, por ejemplo, ¿vale? Tú haces como, como hicieron, creo que fue el segundo año de Murcia, que pones música... Karaoke libre. No. Eso había, ¿eh? No. Karaoke libre. ¿Ah, sí? Había. Sí, no me refiero solo a eso, sino... Solo fue durante un rato. Sino, ah, si vale. Tú pones música, ahora que se lleva mucho los bailes coreanos... Lo vimos, por Dios, que está hablando Cori. Sigo yo. Lo vimos en Murcia y salió muy bien. Había gente tanto actuando como grabando, por ejemplo nosotros, como viéndolos. Que pusieron, pusieron música coreana y la gente estaba bailando. Y cada vez se unían más y más y más y más. Y al final acabaron llenando todo un espacio. O simplemente, como ya se hizo también en el segundo salón, creo, de Alicante, que cuando terminaron todos los concursos de cosplay, dijeron... Pero es que, vamos a ver, con el horario en la mano puedo decir que todos los actos que se realizan en el escenario principal acababan a las 8 y el salón cierra a las 9. De 8 a 9 ya prácticamente bueno, no hay nada. Pero, joder, pero sí que por es cierto... Mañana, en horas muertas. Mentira, el domingo no. Estamos hablando de 2 a 4. De 2 a 4 la gente está comiendo. Vamos a ver, yo no creo... No, Adri. Yo no creo... Siempre va a haber gente que va a estar por ahí rondando. A ver, yo no creo que sea problema de ocupar el espacio porque el espacio estaba ocupado prácticamente todo el rato. Yo digo de entretener. O sea, yo más que de ocupar trabajo digo de entretener porque hay gente que vale, que puede conformarse, por así decirlo, con el rato se muerto, pues mira, me voy visitando los están poco a poco. Pero es que hay gente, o sea, yo por ejemplo, que ando rápido, mira, que me meto en cualquier lado, Yo hay un detalle, que lo que tú has dicho, poner música de fondo. Paraos un momento a prestar atención. Nosotros ahora mismo siempre hacemos Hot Factory, el programa, con música de fondo. Es algo que nunca te das cuenta, a lo mejor ni le prestas atención, pero está ahí. Y lo agradeces. Hombre, si hiciésemos... mucho, eso está claro. Claro, si hiciésemos el programa sin ningún tipo de música, solo hablando, a mí personalmente los podcasts que son solo hablando, sin nada de música... Te duermes, tío. Puedo escucharlos si me interesa mucho lo que van a decir, pero si no, es como que falta algo. Y en los salones y más, en un sitio de esas características que puedes poner música muy variada... yo lo he hecho en falta, la verdad. Tampoco a un nivel que te deje sordo, no te deje ni hablar, pero que estés escuchando, yo qué sé. O un que, hilo musical. Un hilo musical, básicamente. O lo que estabais diciendo de la animación. Algo de animación, como por ejemplo, en estos casos, en estos salones, la gente, digamos, los propios visitantes son los que se encargan de la animación. Por ejemplo, el tío este que iba interpretando el papel del coloso este, bueno, del titán. Tío este, el titán ese que iba andando haciendo el monger por ahí. Pero a ver, si los, tipo... Espera, los que van pidiendo abrazos, los que van tal, esos están animando pero son visitantes. Pero a lo mejor dedicar a 4 o 5 colaboradores que se dediquen a hacer en plan, como hubo uno de los primeros años, la cola esta... La conga. Super, la conga. Una conga, tío, una conga. O sea, eché en falta en algún momento un rato de música con la conga. ¿Qué más queréis decir, Cori? A ver, yo es que... Pero no solo eso, es que cualquier chorrada... Es que ya entretiene y eso va uniendo. Son detalles. Es aunque les dejes, por ejemplo, cuando no estás utilizando un escenario, ¿no? Le dejas una mesa, le pones la música baja a ese espacio y dejas que la gente, yo qué sé, baile si quiere o tal, porque eso lo vimos mucho, de que lo único que tenían en Murcia era una mesa y que se ponían la música. Y en este no, en el anterior. Y la gente estaba bailando y ya solamente había gente bailando o que se ponía a su lado y les imitaba. Efecto espejo. Y ya estabas ahí entreteniendo un grupo de gente. En otro grupo, con poner, yo qué sé, cualquier chorrada,
ya entretienes. Y sobre todo... Es eso, es para crear ambiente y entretener a la gente mientras y sobre no todo, estás haciendo nada. En un salón de este tipo, aportar variedad en cuanto a las cosas que hagas. Y yo este año lo he notado en el sentido de que he visto nuevos talleres, que sí, que están los clásicos de muñecas y cositas de fieltro, los típicos papercraft, orejas neko, las espadas de Softcombat, pero también había muchos talleres nuevos, al igual que muchas charlas nuevas, exposiciones nuevas. Es cierto que se repetían, pero al fin... Ya no estaban los putos bonsais, tío, de verdad. Es que al final le coges asco a esos arbolitos de verlos en todas partes. ¿Pero por qué? Si quieres los ves, si no, no. Vale, pues estamos de acuerdo. Gustan. Pero es una quiero cosa... regalo uno a mi profesora. Si yo no te digo que no, si están bien, pero es una cosa que dices... Variedad, por favor, porque... Y vas a Murcia, están los bonsais. Vas a un evento random en Novelda, bueno, sí, están está, ahí. Está en vas todos a un evento los random salones. Pues igual que la exposición de consolas, que los pone a su piba, ¿vale? Con toda su buena intención... Pero hay muchísimas consolas, siempre llevan las mismas. También es cierto que son las que la gente pues más era... identifica. Pero, por ejemplo, este año han llevado una PSX, que no es la Play 1, es la PSX. Es una consola que solo salió en Japón, que era una especie de sucedáneo de Play 2. Y eso a mí me gustó verlo porque dices, joder, esto no lo he visto nunca. Tráeme una Panasonic Q, una GameCube de estas. Tráeme una el karaoke ese con la Mega Drive integrado. Yo qué sé, cosillas así que digas, coño, esto es nuevo. Que cada año me incentive el ir porque diga, mira, esto no lo he visto nunca y no me lo esperaba verlo aquí, sinceramente. ¿Sabes otra cosa en la que me entretuvo un montón en Murcia? ¿Qué? No, si ahora va a resultar que en su momento nos quejamos de Murcia y ahora no, tiene cosas buenas. Me quejo, lo que pasa es que yo de cosas buenas lo único que le veo es que te entretenías mirando una cosa o mirando la otra o mirando a la gente. En algo te entretenías. El mural gigante. El mural gigante que luego lo cuelgas en cualquier lado. Eso me entretenía verlo pero cómo eso, lo pintaba. Eso mola verlo cómo lo hacen. No, pero a ver, ahora en serio sobre lo que he dicho de que... Nada. Hay que, yo... No, hay que aclararlo. A ver, que no es que tampoco echemos mierda de Murcia o de otro que y no, tal. No, no, no. A ver... Simplemente decir las cosas buenas y las cosas malas de ver, uno y del según, otro. Según mi criterio, a mí, por ejemplo, me gusta más el de Alicante, como opinión personal mía. Lo que pasa es que es eso como... Único detalle, por así decirlo, desde mi parte, es que le falta eso, le falta animación, le falta chicha, le falta que no sea solo ver stands y comprar y proyecciones cuando las hay y te quedas fuera en el taller y el resto del tiempo estás sentado o fuera jugando. Esa era mi opinión en un principio, que para mí fue más como una feria comercial que un salón. O sea, yo me esperaba algo más de... ¿Y chicha. Tú, Sandra, qué? Y yo quiero mencionar una cosa que no me gustó, que a lo mejor... Sí, la idea estaba bien, pero... ¡Ay! Luz, ¿qué haces? ¿No bien llevada a cabo o qué? Que no me parecía adecuada, ¿vale? Porque creo que fue el domingo. De vez en cuando tú ibas andando así tan tranquilo y de repente te veías a un tío pasar a toda velocidad delante tuya, ¿vale? Y no es que tuviera prisa. No, es que estaban haciendo una gincana, creo que dijeron. Un pilla-pilla o algo así, ¿vale? Pero dentro del salón. Y había un tío, o sea, primero se me cruzó uno y luego otro que casi me tira al suelo, tío. Y tenías que ir esquivando a las claro, personas. Claro, tienes que ir esquivando, pero eso, hazlo fuera, tío. ¿Pero eso quién lo organizó? ¿Algún visitante? No, no lo tengo organizó? Ni idea, yo solo veía gente con números en el pecho corriendo. E igual eso lo organizó alguna de las asociaciones. Recordemos que años anteriores, por ejemplo, la asociación Azarquia de Rol en Vivo organizaba una partida y montaba historias y tal, y también hacían ellos una gincana. Vale, no pero... sé si fueron ellos, pero igual es montado por alguna asociación. Eso sí que es cierto. Da que... igual, pero eso se hace fuera porque vale, domingo... pero espera. ¿Qué lo haces fuera, en la parte de fuera que están con las o no lo cosas hagas, estas tío. De Softcombat pegándose o los coches pasando? O no lo hagas. Ya, haz es un otra poco... actividad. Es que dentro había, el domingo había mucho chiquillo pequeño, mira, carritos. Una cosa. Tú que uno que podía haber pasado algo chungo. Una cosa. Y yo creo que al final será el paso lógico y acabará pasando. La habilitación del pabellón 2 para hacer el salón. Yo creo que llegará el día y es donde se podrán hacer más cosas de este estilo. Y espero que llegue y que se lo den porque, sinceramente, estamos ya hablando de cerca de 20.000 visitantes, una que no es ninguna tontería. Claro. Y acampada más grande y tal. Yo, mi opinión es que el domingo, por ejemplo, lo que siquiera se podía haber hecho era que lo de la gincana y todo eso que estaban haciendo lo podían haber hecho en la zona de acampada. O también. Por ejemplo. El problema que, era o sea, ese. Estaba no abierto. Ahí. O sea, estaba abierto, tío. Sí. Está abierto. Hacerlo allí... Hablar con la organización y lo hacéis allí. Básicamente. Tú, Miguel, sobre el tema en general de todo esto que estamos hablando, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Porque... Opino
que yo me sumo al, a lo de que el salón parecía una feria comercial completamente, estaba muy mal distribuido. Era nada más entrar, ver productos. Si querías buscar alguna actividad, tenías que recorrer todo, dar vueltas. No había una zona marcada de aquí compras, aquí juegas. Es un rebujito, ¿no? Claro, sí, y encima pues... las asociaciones estaban a la espalda tuya. Lo primero que veías eran tiendas. Yo he visto un espacio para asociaciones este año muy reducido en comparación a años anteriores. No, pero que estaban a la espalda. Si se tú entras, te tienes que girar para verlo. Se les ha dado... lo primero que veías eran todo puesto. Se les ha dado menos importancia y yo creo que es algo bastante importante en este tipo de salones porque, joder, es al fin y al cabo gente que está dando actividades por darse a conocer, pero que gente que va a pasárselo bien. Algunas obviamente van a hacer negocio vendiendo sus cositas y tal, pero también es una forma de autofinanciarse. Son cosas hechas por ellos al fin y al cabo. Pero que lo considero una de las partes más importantes y este año veo como que se le ha dado menos importancia. Pues por eso mismo decía yo lo de la feria comercial. O sea, nada más entrar ya ves nada más que puestos. Sí. Y gente que va porque, por ejemplo, yo va por curiosidad, el hecho de conocerlo, tal, este año que he podido tener la oportunidad, señores. Yo que voy, tal, no quiero ver tiendas y más. Estoy estudiando, no tengo presupuesto para comprarme cosas. No, ni tú ni otro. No. Yo no voy a comprar. ¿Qué dices, Miguel? Yo que me la espada me quedé con las ganas, o sea, es que tiene toda la razón. Si quieres ver puestos, tienes que tener una zona apartada que sería para comprar cosas de cerdo, cosas, algún material que te quieras poner. Pero el salón lo que tiene que ser es centrarse en las actividades, en los juegos, en lo que tengan que hacer. La parte cultural. Eso era, exacto. En la parte cultural. Que además creo que este año, ¿dónde está el folleto? Mira, lo tengo aquí. Sí. Este año es, a ver si lo encuentro. Sí, el por año ahí. Este dual. El año dual, Japón. Japón, Alicante, Japón-España. Japón-España, vamos. No sé. Japón-España. Se celebran. Vamos, que sí, lo único que he visto que ponen por detrás era en el cartel. Japón desembarca en Alicante, no sé qué, no sé cuántos. Y lo único que he visto yo en todo el salón que hayan hecho alguna mención de esta mención es el horroroso cartel. Joder. Porque es horroroso. Yo lo siento, pero parece un poco Nicolas Cage con bigote ese. Yo lo siento, pero a mí personalmente no me gusta. Y creo que también hicieron una conferencia. Sí, el domingo por la mañana. Una conferencia y el cartel este... A ver, yo creo que también algunas de las otras charlas y tal estaban un poco relacionadas con Japón, pero es algo que no deja de hacerse todos los años. Yo no he visto justificado esta cosa, sinceramente. A ver, pero que tiene muchas formas de darle chicha a Japón. Sí, y a ver, tiene un montón de cosas para dárselo. Tenemos la típica charla de cómo hacer un viaje a Japón, que también es otra cosa que todos los años se ve en Murcia, sí, tal. Sí, tiene 700 euros. Sí, cosas así. pero no sé, no he visto esa faceta explotada, ¿vale? Yo creo que ha sido un poco algo desaprovechado. No sé, lo he visto algo más como una artimaña publicitaria que como otra cosa, sinceramente. A ver, yo sinceramente creo que en el programa que hice especial de la radio expliqué más cultura japonesa que en todo el salón. Joder, tampoco seas tan exagerado. No, pero es verdad, expliqué su forma de ver... las cosas de forma muy muy simple y que a gente que no tenía que no sabía nada de Japón por lo menos le quedó claro. O sea, y aquí pues no, tú vas sin saber nada simplemente porque imagínate, te gustan los videojuegos pero no tienen ni idea de cómo piensa un japonés o por qué opina así o por qué no tienen ni idea de su mentalidad, de su cultura, de nada y tampoco te lo explican. Yo creo que se trata más lo explotan. Puede que se traten más y sin que suene despectivo los estereotipos, ¿no? Que más meterte realmente en la cultura, ¿no? Que incluso podemos ver más en programas como Callejeros Viajeros, por ejemplo, te muestra la cultura de primera mano, algo que yo creo que se debería de trasladar algo más aquí, no sé, incluso algo que veo que hacen los grandes, entre comillas, por decirlo así, como Barcelona, que es traer gente de... pues gente para presentar sus cosas, sus mangas, sus tal... que vienen aquí, los traen directamente de Japón a presentarlos, japoneses a dar conciertos. Yo creo que al Salón de Alicante, para crecer, el siguiente paso lógico, uno de ellos sería este, el apostar por... Céntrate en Japón. Claro, no, o quieres, vale, quieres dedicarte a la parte comercial, vale, quieres presentar una nueva serie, una nueva temporada, tráeme a alguien que me vaya a firmar algo, tráeme a alguien
¿Tú sabes las visitas que daría eso? Yo creo que se está demostrando que no solo de Alicante, sino que están viniendo, como ya dijimos el año pasado, de toda España a este salón. Es que claro, porque si ya, les interesa. Si ya con lo que estáis haciendo viene gente de todos lados, imagínate la gente que vendrá si traes algo ya made in Japan. Al Papa en chándal. ¿Y eso qué viene? Un saludo a la gente de Área Secreta, que me parece un podcast de puta madre. No, pero, por ejemplo, esto me está recordando a un podcast que me pusiste, un programa que me pusiste hace tiempo, que creo que era Game Over, que estaba el chico explicando, o sea, es que los japoneses han presentado tal así, y estaba el chico explicando, no, porque los japoneses eso no se lo toman a mal, tal, no sé qué, tal. Probablemente aquí, Game Over, sí. Sí, sí. Aquí no lo ves, o sea, aquí dices, vale, y en este vídeo, ¿y por qué salen así? ¿Y por qué tal? Pues yo creo es que tampoco, si no error... saben ni... si no, te ponen cómo hacer intercambios, pero si luego vas a su país y no entienden nada, o sea, de lo que están haciendo, de sus formas, de tal, de cómo, por ejemplo, no se chocan en Shibuya, o que sus semáforos son azules y no verdes, o sea, son detallitos, te podrías hacer de curiosidades 100.000 que... cosas y nada. Que lo dicho, que se centran demasiado en lo que vende y no en lo que realmente es cultural. Y sacamos pues los típicos talleres, las típicas charlas y tal, que por decirlo así, vamos a ver, gente que realmente no va a profundizar en el tema ni a introducirse. Simplemente es, voy a pasar un fin de semana al año, voy a ir un día, una tarde a ver algo, que me hablen de cosas japonesas, pues como el que va a ver la feria de gastronómica o la feria tal. Una vez al año, una tarde, me voy a pasar a ver un poco de este rollo y ya está. No creo que la gente tampoco se lo tome tan en serio como nosotros, que somos los que estamos ahí. Y realmente sí que pues podemos exigir algo más. Que no estaría mal que lo hicieran, pero que es algo que también lo veo bastante improbable. Pero, a ver, yo, por ejemplo, le pregunto ahora a Luz. Va la pregunta para ti, por eso no te he dejado hablar y voy yo primero. O sea, yo pienso que si a ella le en lugar de ser yo personalmente que le digo mira esto japo, mira tal, mira no sé qué, si le ponen en plan algo a lo simple de cómo son, de cómo viven, tío, de curiosidades, una charla de curiosidades, o sea, por ejemplo. Si le ponen o yo qué sé, o cualquier cosa, ¿no? Si yo pienso, y ella va y dice, y curiosea, y dice, hostia, pues qué curioso esto, pues qué tal, pues qué no sé cuánto. Déjame ahora hablar lo que iba a decir. A ver, yo iba a decir eso, o sea, puedes ir una vez al año, aunque no sea de interesarte mucho el tema, pero de ir a curiosear una vez al año, un año, cada... cuando quieras. Yo, mi caso era eso, un poco el curiosear. Mi sorpresa, encontrarme todo en plan... No, o sea, en plan, todo está para comprar. Tío, a mí me gustó ver, o sea, por ejemplo, el cosplay. O sea, nunca había visto un concurso y, oye, me pareció gracioso y más con los niños. Pero es eso, o sea, me faltó chicha. O sea, yo vi ahí solo economía, no vi nada de cultura, es lo que dice Cori. Negocio. O sea, yo prefiero, sí, o sea, negocio puro y duro. Yo hubiera preferido ver algo más en plan cultural. Mira, aunque me digas, o sea, pagué 6 euros casi, pero yo hubiera pagado los 6 euros encantada de la vida sabiendo que me iba a encontrar algo en plan que, jolines, me van a enseñar algo de cultura. ¡Ey, qué guay! Voy a saber algo de otro país. Y más yo, si yo soy de las de... ¡Quiero viajar! ¡Quiero aprender! Pero que eso quiero también el te mundo. Hace... Pero que eso... A ver, yo pienso que el salón lo han centrado mucho. No hablo despectivamente, ¿vale? Pero en los gamers, en los otakus, en los frikis en general, vamos. Cori, no hay que olvidar una cosa. ¿Qué? Estamos hablando de una empresa. Empresa sí. Es un grupo de personas que trabajan para ganar dinero. Una empresa que organiza un evento con motivos lucrativos. A ver, nos hemos quedado claro y además las dos estudiamos economía. Por eso. Ella me da clases a mí y yo le hago caso. Vale, después de este momento inciso, lo que hay que decir es lo siguiente. Tú cuando haces eso, intentas atraer al mayor público posible y saben que ahora mismo esto es un boom. Es como si hace 20 años haces un salón de los bacalas, ¿vale? Pues igual, sabes que te va a venir un montón de gente. No, espera. Pues ahora sabes que esto es un espectro de gente que va a venir y que le va a gustar. Muéstralo al público general y no... O sea, toca de todo un poco, pero no te centres demasiado en algo porque si te especializas en algo vas a reducir la gente a la que va dirigido. A ver, yo te quería decir una cosa. Me estoy informando durante esta semana. A ver, ¿qué? Tengo amigos en Albacete. Como vosotros o incluso menos. Está el Salón del Manga en Albacete. El Albanime.
Exacto. Al que me gustaría. Está hecho por asociaciones. Prácticamente por asociaciones. Me han dicho que no te lo puede, o sea, no te puedes aburrir. Pueden tener problemas y tal, a lo mejor en algún momento puntual, pero que tienen cosas, o sea, vale. No está todo tan limitado. Escucha, te enseñan una cosa. Algo, pero, o sea, te enseñan algo. Yo no, ya no te digo Japón solo, mira, o sea, en sí Asia. Pero te voy a decir una cosa. Cosas de Asia. Sí, es otra. Espera, te voy a decir una cosa. Es un salón, el de Albacete, que va por su 15ª edición, ¿vale? Estamos hablando del de Alicante, que va por la cuarta. Vale, y precisamente lo que nosotros intentamos con programas como este es transmitirle a la organización, porque sabemos, es que lo sé, o sea, nos lo ha dicho el propio organizador, que toman buena nota y nosotros lo hemos visto. Joder, que este año he visto, el año pasado, ¿vale? Me está escuchando el programa el año pasado para apuntar estos detallitos. Dijimos, en la puerta esa giratoria que hay al lado de las taquillas, poned un cartel o algo, porque la gente no para de preguntarnos si es que está cerrada o algo. Vale, este año tenían un puto cartel puesto diciendo, ¡ole! Por la otra puerta. O sea, ¡ole! Hasta en el más tonto detalle. Sí, pero a ver, o sea, a ver, yo no te digo que no. La historia está en que este año, o sea, yo me estoy, o sea, sabes que te lo dije antes de ir. Oye, me han dicho que al final la Asociación de Otaku Alicante no ha participado en la organización este año. Yo creo que respecto al año pasado, porque he escuchado el programa, se ha notado bastante en el aspecto de que a lo mejor podía haber sido más animado, porque una asociación siempre va a aportar un poco el voy a divertirme. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, no es el hecho ya de los años que llevas, sino ¿y eso? ¿Quién lo organiza? Y eso es a lo que yo quería entrar. Y es donde yo creo que se ha notado. Este año, vamos a ver, no vamos a entrar en polémica ni vamos a entrar en nada. Pero básicamente este año, hasta las tres primeras ediciones, digamos que el Salón del Manga estaba organizado en parte por la Asociación Friki Alicantina, ¿vale? La Asociación de Otaku Alicantina, Alicante Otaku. Y poco a poco, digamos que se han ido separando, se han ido dividiendo estas personas que lo formaban, ¿vale? Y al final se ha quedado en un grupo de personas que sí, formaban parte de Alicante Otaku o no, pero que se han quedado en la organización ellos solos. Este año Alicante Otaku no participaba para nada en la organización del salón. Y yo lo que quiero decir, y tú lo has dicho, es que lo he notado. Y lo he notado en lo que estábamos diciendo en esta hora de programa. Que se nota ese toque de vamos a pasarlo bien. Y vamos a centrarnos, o sea, falta eso, el vamos a pasarnos bien. Yo creo que aquí se está viendo una visión más empresarial que no de ocio. Sí, estás haciendo un evento de ocio, pero tu visión tuya es empresarial y no vas a dar la misma visión de una persona, de una asociación, que es esto, mira, ocio. Ahora ya te lo digo, ya desde, me pongo en su punto de vista, ¿vale? Si tú quieres sacar más tajadas, si tú quieres que el evento suba, ¿no? Hay que tomar decisiones duras. Hay que, no. A ver, tú puedes tener una vista empresarial, ¿vale? Pero no puedes descuidar el ocio porque sigue siendo un evento de ocio. Cuanto mejor se lo pase la gente, más publicidad hará, más se correrá la voz y más gente te vendrá. O sea, lo estás haciendo por tu propio bien. O sea, que hasta de nivel empresarial, el ocio es el punto más fuerte de todo lo que hay. A ver, yo... No hay gente que vaya solo a comprar. Sí que hay gente que va solo a comprar. Sí, pero... O sea, a ver, yo, siguiendo con lo que dice Cori... yo creo que ahora mismo, según la situación en la que estamos, siendo lo que es el salón, la mayoría de gente que va, que vamos a ser claros, la mayoría de gente que va son jóvenes que no tienen ingresos, que los ingresos son los de sus padres. Sí, básicamente. Vale, o sea, centrándonos en eso, ¿qué ingreso, o sea, cómo puedes optar a tener tú más ingresos si tu principal visitante va a ser un chico joven que está mantenido por sus padres? De la única manera es ofreciéndole ocio. Espera. O haciendo un grupo de cosas que le llame la atención y vaya y pague la entrada. Hay que decir sobre esto que la entrada ha mantenido el precio, o si se ha elevado ha sido muy poco, y lo cual es de agradecer que, joder, que se... Que, yo creo que se ha mantenido. Que se mantenga. Claro. Y me gusta eso, la verdad. También hay que decir una cosa, no vamos a entrar a hablar un año más sobre el tema de los precios en el salón, ya se sabe que hay de todo, hay sitios que tienen camisetas a 30 euros y sitios que las tienen a 10 y a lo mejor es la misma. No voy a entrar en mierdas de si es originales, sino cada uno compre lo que quiere y ya está, ya se ha debatido otros años. Lo que hay que decir es básicamente eso, ¿no? Que la gente sobre este tema comercial ha opinado, ¿vale? Primero vamos a decir nosotros, yo cosas que me he percatado, también en el programa del año pasado del salón, hay un elemento que es un clásico en Hot Factory, como son las salchipapas, ¿vale? Ese magno plato, ese delicatessen, ¿vale? Que consta de
un cuenquito, ¿vale? De papel de albal de este duro. Acabo de quedar tomando. Papel de aluminio. Papel de aluminio, aluminio, sí. Es aluminio, son bandejas de aluminio. Papel de albal de este duro. Bandejas de aluminio. Bandejas de aluminio. Bueno. Básicamente. Ya sigue, son muy sutiles, o sea, son muy útiles para hacer lasaña en vuestras casas. Claro. Eso. Sí, la lasaña del día viene ahí puesto. No. Las lasañas caseras las puedes hacer perfectamente. De usar y tirar. El horno. Sí. Y no ensucias. Claro. Para no limpiar, muy bien. Bueno, pues el tema está en que. Este recipiente contiene una serie de patatas fritas, ¿vale? Junto a unas salchichas, ¿vale? Salchichas de estas de hot dog y ketchup. Y unos palillitos para que tú vayas comiendo. Un tamaño estándar, ¿no? No es nada exagerado ni algo demasiado pequeño. El tema está en que esto empezó costando 3,50. El año pasado lo subieron a 5 euros y este año ha vuelto a subir a 5,50 la misma bandeja, el mismo tamaño, el mismo contenido, el mismo sabor. Y me jode. Porque son muy caras para lo que son. Miguel, ¿qué, oigo movimiento, ¿quieres hablar? ¿Sobre comida puedo decir algo? Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Pero yo me comí una cosa en el salón de Murcia de chocolate. El kebab de chocolate. El kebab de chocolate. Sí. Qué asqueroso suena. No. ¿Kebab? No, pero... ¿Chocolate? Que no. Era como una especie de kebab que estaba hecho con masa con chocolate y dentro, en lugar de la carne y las verduras, pues tenía nata y... Eso se llaman crepes, Cori. Cori. No sé. Esos son crepes de chocolate. Quito la música porque estamos en un momento, un antes y un después en la historia de Hot Factory. Cori hablando de chocolate. No. He probado las cupcakes por primera vez en mi vida en el salón. Y he de decir que están muy ricas, pero son magdalenas caras. A ver, pero ¿le has intentado traducir el nombre? Cupcake. Sí, pastel de cup, de copa, ¿no? Magdalena cara. Es magdalena cara, la traducción. Yo prefiero las que hace Sandra. Las copas son caras. Magdalena, copa, copa magdalena. Magdalena cara. ¿Quién prefiere las de Sandra? Mira. ¿Quién ve un puesto Cori. Para Sandra? Cori. Yo no puedo decir nada porque yo todavía no las he probado. ¿Me pagas tú el alquiler? ¿Cuándo me las haces a mí para probarlas? No. Algún día haré y lo traeré aquí para bendecir la casa esta. Bendecir la mesa. Sí. Bendecir la mesa de mezcla. Si alguien vamos quiere a contratar a Sandra para que haga magdalenas en su puestecito en el salón... Creo que contratar... sería para mirarlo, ¿no? Pero creo que contratando... O sea, que si tú pillas un externo comercial, lo único que pagas es la fianza, que luego en teoría te devuelven, o es una cantidad simbólica. No, yo me refiero que un externo comercial la contrate porque hace buenas magdalenas. Bueno, hay que decir que están causando furor, ¿eh? Dice Alfa Alfao, dice... ¿What? ¿Kebab de chocolate? ¡Oh, my fucking God! Y luego también dice... Las cupcakes son magdalenas prostituidas. Son las cortesanas. Sí, ¿no? También hay que decir que teníamos aquí a la gente comentando, decía Miriam, dice, se reía de esto del samurái Nicolas Cage, y dice, una opción también es apuntarse de voluntario. Yo te digo una cosa, yo lo siento, pero no. Yo no tengo esa motivación de voluntario. Dos días ahí seguidos sin cobrar una mierda y sin nada, es que es de locura. A ver, agradezco su labor y la respeto, pero yo personalmente he de reconocer que no. A mí me dijeron de entrar un día y... A ver, no. yo prefiero que me contrate un stand comercial y yo ya... No te jode, pero es que todo es visión comercial. No, a ver, o sea, yo voy a decir una cosa. He participado en organizaciones de eventos, he estado como voluntaria en distintos casos y he de decir, no... ¿No sale rentable? No. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar mucho. O sea, a mí me gusta, estoy de acuerdo. Mucho. Y yo, cuando he estado en eventos, como organizadora y voluntaria, ha sido en plan, no vuelvo a repetir. Eso sí, he estado en otras cosas, como voluntaria, has estado con gente y dices, oye, pues me lo paso bien, repito, pero en estos casos, para cosas así, no estaría como voluntaria. Yo no me veo. Yo he estado también en organizaciones de eventos y... Es que trabajas un montón. O sea, yo me acuerdo que me faltaba un folio ya de las cosas que tenía que hacer y tienes que estar muy pendiente de todo y después las quejas por todo. Eso tienes que tener mucha paciencia y mucha planificación. Y como voluntario... Es que encima estamos hablando... Como voluntario, encima hay muchas veces de que te faltan cosas que no sabes, por lo que hay muchos malos entendidos. Eso pasa en este salón, además. Por lo que no sabría yo decirte, ¿eh? O sea, no lo descarto, pero
no sabría yo decirte. O sea, yo si no lo tengo todo para aclarar dudas, yo sería de las que no podría quedar mal delante de una persona. O sea, yo ya digo no. Que yo personalmente no me presentaría como voluntario a este evento. No te digo yo que a lo mejor a otra cosa, a menor escala, algo más personal, más cercano, no sé, algo... Otro rollo puede, pero a esta cosa de esta magnitud, yo o me ponen ahí un contrato o lo siento, pero no. A ver, yo he de decir una cosa. Como, o sea, en este caso, no es solo el tiempo que inviertes allí, sino también el tiempo que tienes que estar invirtiendo antes. Tienes que tener mucho, pero mucho, mucho tiempo libre. Sí. A ver, que sí, que es una cosa que luego da currículum, ¿vale? Tal, si te quieres dedicar a ello profesionalmente, pero es lo que hay. Vamos a pasar a otra cosa. Depende con el proyecto de ley, porque quieren meter el voluntariado como experiencia laboral. Bueno, no, pero bueno, ya sabes, lo típico. Tú hay muchas cosas que pones en el currículum que luego no las... No, me refiero, si sale la ley... Sí, bueno, no vamos a pero entrar a ver, en leyes. De todas formas, si lo pones ahora mismo en un currículum vitae y vas a una empresa que es de eventos y tal, y ven que has estado como voluntaria en ciertos eventos, eso te lo tienen en cuenta. Da caché. Aunque no tenga ni... O sea, aunque no tenga por qué aparecer, si lo pones como otros datos... Huela. Sí, totalmente. Yo tengo que decir una cosa. Álvaro no está, pero yo le mando esto recordándole a él, porque nos lo encontramos por allí por el salón incluso. Pero quiero mencionar esto. Es un clásico en Hot Factory y quien nos conozca desde hace tiempo lo va a recordar. Estoy hablando del mítico cartucho clónico de la NES de Robocop 4. No estaba. Eso quiere decir que algún afortunado, nótese la ignoría, la ironía, algún afortunado ha comprado ese cartucho de Robocop 4 y lo está disfrutando en su NES a tope, brutalmente. Pobre criatura. Totalmente. Y una cosa que quiero decir también, no por mí, lo digo por un amigo que es muy aficionado a esto. No, ahora en serio, yo no consumo de estas cosas. Pero es que me di cuenta de que prácticamente no había nada de hentai ni nada de cosas así. Yo sí que me fijé. ¿Cómo que sí? O sea, me fijé por... Escúchame, me fijé porque pasé y lo vi. Las waifu estas, los... Vale. Sí, los cojines pornosos. Pornosos. Sí, exacto. Sí. O sea, y le hiciste una foto. Y hay una foto. Almohadas y cojines. Y además las alfombrillas esas tetudas. Sí, que Miguel se quedó flipando. Era la primera vez que las veía. A ver, pero... Eran las almohadas del amor, pero nunca sabía yo... ¿Qué cojones se vendía? Y la alfombrilla del ratón, que un buen reposa muñecas, ¿eh? Ah, sí, encima de los pechetes, pero estos son menuda gilipollez. Espera, sobre lo de las salchipapas, dice MVA255, dice, Adri, ¿no escuchas los economistas? Hay que luchar contra la deflación, las salchipapas lo hacen. Joder, y también apunta Miriam, dice, creo que lo que pagaban era 60 euros, lo que no sé si era por los dos días o por cada uno, se refiere a lo de los voluntarios. Pero yo creo que como la propia palabra indica voluntario, es que tú lo haces por amor al arte. Yo diría y juraría que no han pagado si ni pagan a los nunca. Voluntarios, yo me apunto. A ver, ¿dónde hay que firmar? O sea, es que no. Se darían de hostia la gente. A ver, no, yo la historia, yo creo que, a ver, algo le tienen que dar, es en plan... Yo tío, sé que le dan un bocata. Días, el bote de ramen, un bocata y gracias. No, o sea, estás dos días, tienen que tener una preparación. Simplemente la preparación ya tiene que ser un coste. Pero aún así, si hay mucha... O sea, si no había mucha gente dispuesta, algo tendrían que dar. Bueno, vamos a comentar otra opinión que nos ha dejado en este caso Miriam Andreu Martín. Es la misma Miriam que estamos comentando todo el rato, tanto Miri Friquería como Miriam en Twitter, como aquí en Facebook. En Twitter. Es una nueva red social. La no truita. Me... ¡Ah! Callaos, hipoglúcidos. Bueno, pues Miriam nos dice en Facebook, dice, a mí este salón del manga de Alicante me ha gustado bastante, dice, es al primero que asisto, pues comparado con el ya último está. De Murcia. Eso es cierto, no, pero aquí luz tenemos y... Por lo que estamos viendo y al final del programa que daremos nuestra opinión en resumen, veremos otras cosas. Pero bueno, dice, comparado con el de Murcia, me ha gustado bastante. A mí también. Dice, supongo que también tendrá que ver si uno va con cosplay o no. Las actuaciones estuvieron bastante bien, sobre todo el concurso de cosplay infantil y una carita de estas, un emoticono chulo. Dice, yo creo que para los salones hay que ir con cosplay, aunque es una opinión. El cover en arpa de Juego de Tronos también estuvo genial, lo hizo en el otro escenario, en el que es más grande. Saludos y seguid así. Muchas gracias por tu mensaje. Joder, qué voz tengo. Los pimientos son rojos. Ay, Dios mío. Vos, Manolo. Bueno, hay que decir que sobre el cover de Juego de Tronos, hay que decir que lo tocaron en conjunto, una colaboración con Mizu y White Veil Harp.
Lo tocaron en el escenario grande y al parecer fue épico la intro. Y yo no lo vi. Tú no lo viste, yo no lo vi. Y no lo vimos nadie. Nosotros, vosotros y ellos tampoco lo vieron. Es una lástima, ellos la verdad. Sí. Bueno, ellos sí, hay que decirlo. Dice, mira, dice Alfalfa, dice, calla, que vi una alfombrilla de esas con el culo de Chopper. Dice, de One Piece. ¿Y qué haces que no te la has comprado? Dice, el culo de Chopper cual sandía. ¿Se le marcaba el camel toe o qué? A ver. Quiero decir una cosa de por qué no habría hentai, ¿vale? También porque había muchos críos y que yo creo sí, que... Sí, este año aglomeración de niños pequeños. Pues mejor, así se crea escuela. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues sigo diciendo. A ver, a mí no quiero saber quién, no quiero saber cómo, pero Hot Factory estuvo allí. Me trajo desde el Salón de Barcelona una película hentai, ¿vale? Y le tengo que decir que la película la vi en cámara rápida y riéndome porque es que era lo peor que me había echado a la cara. Con esas calidades, normal que no lleven, normal. A ver, o sea, yo he de decir una cosa. No jodas que la tienes ahí. Ay, que la... Claro, claro. Por Dios. Adri, ¿iba a hablar yo? Un para respeto. Para la gente que nos está escuchando a través del podcast, voy a leer la película, ¿vale? Dice Adult Anime X, más 18 sin censura, serie completa de dos ovas. Y se llama Pensamientos Lascivos, Private Emotion en inglés. Bueno, en la parte de atrás de la... ¿Tú la DVD, viste a cámara rápida también? Sí, era una mierda. Podemos decir así, dice Ova 1, la profesora Sayaza. Menudo problema tiene la profesora. Llevarse bien con sus alumnos está bien, pero ¿tanto? La profesora Sayaka enseña uno tras otro a sus alumnos las artes del amor. Eso no es verdad. Eso Sayaka, lo estaba esperando yo. Sayaka, por favor, para. Sayaka, Sandra Calla, que lea Sayaka. Sayaka Nanjo será la nueva profesora del instituto Susaku y uno de sus alumnos... Surasaku y Sulameto. Makoto Yuki se quedará prendado de su esbelta y admirable figura. Sin embargo, la profesora tiene un secreto pasado oculto. Un amor prohibido y callado con uno de los alumnos del instituto en el que enseñaba antes de pedir el traslado. Se suponía que el cambio la tendría que haber servido para dejar atrás toda su vida, pero... Y continúa. Hay una segunda ova que se llama Al final del sueño, de Antonio Resines, añado yo. Makoto rescata a Sayaka de las garras del administrador. Qué maligno. Makoto y Malavanto. Será entonces cuando ella lo mire a los ojos y lo ven como Makoto quien ve por primera vez. Macho, ¿estáis aquí? No, es tu hermana. O sea, tu hermana está on fire hoy, ¿eh? Sí, sí, on sí. Fire. Vamos, es hablar de porno y... ¡Joder, Adri! A ver, bueno, ya no hace falta que siga sí, leyendo. Sí, sí, quiero acabarlo. Cori, ¿tú no escuchaste el especial de Super Nintendo donde Alberto nos narró los manuales de instrucciones de Super Mario World? De Super Nintendo y era épico las batallas bueno. De Mario con Bowser. Déjame acabar a ver qué pasa con Sayako y con Makoto, Mikoto, cojones. Dice, nace una relación que se debate entre remordimientos. Por otro lado, Shin no puede quitarse de la cabeza a Sayaka y corre a su lado. La relación entre ambos no tardará en hacerse cada vez más estrecha y tanto. Pero en las venas de Sayaka ya corren de nuevo las ganas de enseñar sus habilidades amorosas. ¡Qué hija de puta! Bueno, y ahora la voy a resumir yo para tontos, ¿vale? Primero se tira un niño, luego un hombre viejo, luego un niño, luego una mujer, luego un niño... Bueno, cuando digo niño quiero decir adolescente. Y así. Y o así niño, porque los japoneses... Sí, sí, sí. Bueno, pues así todo el rato, básicamente. Y por esto es normal que no haya hentai. O sea, si es que era malísimo. Era Mira, malísimo. La hemos visto una vez. Es un artículo que por decirlo así, está a estrenar, aunque se considere segunda mano. De todas maneras, se me acaba de ocurrir una cosa. Este artículo, edición de coleccionista limitada, una única unidad, va a ser sorteado en el programa final de temporada de Hot Factory. Así, lo digo ya. Que sepáis que podréis conseguir vuestro DVD, vuestra serie completa de dos ovas de pensamientos lascivos. Y vosotros... No, y claro que es verdad. Pues claro que es verdad. ¿Te crees que no? ¿Que no hay huevos? ¿Que no hay huevos? Verás tú. Bueno, después de toda esta tontería, vamos a saltar con otro tema. Más temas que habían por el salón, porque es que ahí da para hablar. Todos sabréis, bueno, si estáis un poco al tanto de las noticias del mundo del videojuego, sobre todo el último año, año y pico, que es cuando más se ha estado comentando, el tema de las Oculus Rift. Bueno, y si veis al Rubius, que también hace el gilipollas con ellas. Básicamente,
son unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Por decirlo así. Y en el salón, bueno, hay que decir también que no están a la venta al público, solo se distribuyen entre desarrolladores y personas VIP, por decirlo así, como el Rubius, que les puede dar una publicidad brutal. ¿Qué ocurre? Estas Oculus, ¿vale? Estaban allí para probar, gracias a la asociación ACME, que quiere decir Asociación por la Cultura Moderna de Elda. ¿Qué pasa? Que fue un éxito brutal. Es decir, colas... os voy a explicar mi situación personal. Yo fui y le dije, oye, ¿qué hay que hacer para probar esto? Y dice, pues mira, hay dos turnos. Y te tienes que apuntar, ¿vale? Dice, el siguiente turno es a las 4 de la tarde, pero te recomiendo que estés aquí a las 2 menos algo. Y digo, espera, ¿será a las 4? Y dice, no, a las 2 menos algo. 2 horas y media de cola. Y digo, ¿pero en serio? Y dice, ayer había una cola de más de 60 personas para apuntarse. Dice, y esto hoy tiene pinta de que va a ser más porque se ha difundido la palabra. Y así era, o sea, tú te acercabas a esas horas y veías una cola de personas tiradas en el suelo, obstaculizándolo todo porque estaban ahí esperando a las Oculus Rift. Y yo las quiero probar mucho, tengo muchas ganas, pero lo siento, no voy a tragarme esa cola. Yo te voy a decir una cosa, cuando llegamos eran las 12 o así y ya estaba puesto el cartel de cola. Próximo turno a las 4, o sea, ya estaba cerrado el turno de por la mañana. Totalmente. Es un tema, la verdad. Yo, si queréis, ahora vamos a pasar a comentar otra cosa que nos llamó bastante la atención y que nos gustó, como son los conciertos. Oh. A ver, ¿qué me puedes decir, Luz? Yo me enamoré del concierto de ARPA. Yo también. Me enamoré. También. Y, o sea, es lo que estábamos hablando al principio del programa. El escenario 2 no había sitio delante y entre el calor que hacía y todo... fue el hecho de decir, Sandra, vamos a salir un rato. Pero Sandra y yo estábamos que no nos íbamos. O sea, no nos íbamos a ir, pero es que estar de pie. Yo sí que hasta lo vi. Que acabaría. Y con el calor que hacía, yo sí que lo podría. Vi. Sí, Cori y yo nos sentamos, pero, de pero hecho... Si es que, pero si es que tú eres nada. Chiquitica. Tú eres nada, pero yo tengo las piernas largas y no estoy cómoda. Tengo que estirar las piernas para adelante. ¿Me estás llamando Pinipón? ¿Cómo? ¿Me estás llamando Pinipón? Pinipón. No, te estoy llamando pequeñita, que es distinto. No, pero... De todas formas, Pinipón... Se te ha la magia, Espera, espera. La seguridad de los borrachos. ¿Te vas? En los días de fiesta. Pues nada, señor. Espero que su primera incursión en Hot Factory le haya gustado y que... Hay que decir que ibas a venir realmente, pero tu vaguería, que te quitan el coche y no eres capaz de coger el tram, te ha hecho quedarte en casa. Es que luego me tengo que ir y volver por la mañana a mi casa, que me voy a tener toda la noche en una puta ambulancia sentado. Eres un vago. Es que no te jode. Parásito social. Que no quiere venir a realizar programas en directo. No, porque quiere ser voluntario. Joder, qué hija puta. No, pero ahora en serio. Una noche. Pues ya sabes, te puedes llevar ahí en el móvil unos programicas de Hot Factory y escuchártelos para no aburrirte y que la noche sea más amena. No te digo que no lo haga. Pues nada, a ver si próximamente te puedes venir presencialmente o estar en todo el programa y hablar de algo en lo que puedas, lo dicho, participar con nosotros de nuevo. Y no tengas que trabajar gratis. Qué cabrona que eres, Cori. Ya te lo... Espera, es que se lo voy a repetir porque cuando se ha enterado. 20 euros la noche. 20 euros la noche. Joder, sí que eres barata, ¿no? Pues ya ves. Pero es un completo. Soy baratísima, pero en vez de salir y gastármelo, pues por lo menos me lo gano. Bueno, pues nada, señor. Una buena puntualización. Que le sea leve y nos vemos en próximos programas. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y ahí es como le colgamos. Aprovecho este coitus interruptus para comentar unos pocos comentarios de... del programa, del chat, ¿vale? Nos dice MVA sobre la peli, dice, ¿está doblada? Ah, sí. Está doblada en castellano. Dejan a ellas. Joder, Sandra. Dice Alfalfao, dice, cuando vuelva mi novia te paso la foto de la alfombrilla. Seguro que os gusta, la de Chopper, el ojete. Luego dice Miri, dice Miriam, dice, lo siento, pero el DVD se me tira para atrás. No participo. Y luego sobre las Oculus Rift, dice Alfalfao, dice, doy fe en lo de la cola para lo de las Oculus. También añade, dice Miriam, dice, tengo entendido que lo compró Facebook. Y luego Moyo, o sea, Moyo no, Miguel es Miguel Ángel Moyo, por eso lo llamo así. Dice MVA255, dice, si no ha dado debate ni nada, lo dice por Miguel. Vamos, que no te ha gustado su participación, díselo bien claro, dile, Cristian, anda qué. Sería Miguel, que no ha dado debate ni nada. No le diste ni mierda.
Lo dicho, estamos hablando de los conciertos. Y yo iba a decir el tema de que... a ver, el tema de las mesas y sillas... Te podías sentar entre la gente, pero claro, te tapaba una silla, te tapaban personas y la verdad es que era bastante incómodo. Pero bueno, es lo que hemos comentado. Hablemos en sí sobre, sobre las interpretaciones. ¿Qué os pareció el tema del arpa? Yo lo vi muy original, la verdad. Yo lo vi que espero que esté el año que viene. ¿A que sí? Yo lo vi original, pero es que encima me gustó porque siempre he sido un poco de escuchar música clásica y escuchar arpa en directo fue en plan... Oh. Cantaba. Y cantaba. Pero, ¿y cantar? ¿Cómo cantaba? O sea, yo ya no canto en público. Esa tía, o sea, a mí me enamoró. Tú sí que vales, tú sí que vales. Joder. Bueno, hay que decir también que, lo dicho, que el grupo este Mizu es un grupo de J-Rock que interpretaron el tema de Ending de Dragon Ball y otros temas. Sailor Moon. Sí. A ti, tú te quedaste con ese. Es que fue la que empecé a cantar, aparte. Me hizo mucha gracia que ella la estaba cantando la chica en japonés y yo en catalán a la vez. Y yo, ¡qué gracioso! El tema está en que la formación del grupo es un poco curiosa. Porque tocaban la chica la voz y luego un chaval con la guitarra acústica y otro con un acordeón. Sí. Pero acordeón, porque luego he mirado vídeos por YouTube y el hombre, bueno, el chico toca luego el piano realmente, ¿vale? El órgano, pero en este caso iba con el acordeón y yo creo que eso le dio un toque más especial, no sé. Un toque épico, diferente a lo habitual. Muy indie, ¿no? Independiente. Sí, hay que decir también que en el tocaron en el escenario 1 y llegó un momento en el que se bajaron al centro del público y tocaron rodeados por el público, todo muy cálido y muy... personal. Que es ahí donde podéis ver el vídeo que está en el vídeo que está en el canal de YouTube. Y nos dice MVA, dice, por cierto, en lo de la música, ¿por qué la gente aplaude? Dice que no se escucha. Grandes los vídeos que pusisteis sobre el vídeo de en este vídeo, vamos, de las interpretaciones. Y era porque estaban llevando el ritmo, ¿no? Las típicas palmicas y tal. Lo que pasa es que el micrófono del móvil, pues... ¡Pues que respiran! ¡Que no respiren! ¡Que no se oye! Pues tío, es el énfasis. ¡Malditos humanos! ¡Seres infectos! ¡Los mataba a todos! ¡Aniquilación! Cerca de ahí tuve uno, UNED. Muy gracioso. ¿Cómo? Que ¿qué? Cerca del escenario 1 tuve un UNED con un gato. ¿Un gato? Sí. ¡Hostia, cuéntalo, cuéntalo! ¡Oh, Dios! Ya me acuerdo. Bueno... Pobreficas. Pues puedes empezar a contarlo tú y yo. No, yo he hablado mucho hoy. Cuéntalo tú, Sandra. ¿Yo? Sí. Bueno, pues el asunto era el que Cori quería hacerse una foto con un gato muy mono de... Hinchable. Hinchable, de el puesto de ediciones Babylon, ¿puede ser? Puede ser. El de Dame Mimitos. Sí, el gato ese. Qué mono, Y enfrente, justo enfrente, habían dos chicas... Del LOL, creo. Y se estaban haciendo fotos con la gente que pasaba. Claro, se estaban haciendo... En plan, va del LOL foto, va del LOL. Pero lo cuentas foto. Tú, lo cuento yo. Sigue tú. Son detalles. Estamos aquí muy bien. Pasándonosla. Pues eso, y las dos chavales estaban ahí haciendo fotos. Estaban, ay, qué tal, qué bien, qué guay. ¿Qué pasa? Que llegó Cori con todo su arte y se puso delante del gato. Y estaba entre el gato y Cori las dos señoritas. Y Cori como esquivando a las tías y las tías como en plan... Y se pone delante del gato y las dos pobrecicas dicen... ¿Te quieres hacer una foto? Creíamos que ibas a hacerte una foto con nosotras. Y dice Cori, no. ¡No! ¡Yo quiero el gato! ¡No, yo quiero el gato! Yo en ese momento ya me consolidé como fan de Cori. O sea, la sinvergüencería pobre, que tiene a veces... No, Cori es una sinvergüenza. O sea... Tiene más cara que espalda. Cuando quiere, o sea, cuando quiere. Sí, sí, sí. Cuando quiere. No, vamos. Es que... Pero es que en ese momento salió natural, o sea, natural. Ahí no, de las entrañas. Como vosotras, no. Y encima, esto que encogen los hombros en plan... No, yo que no. ¿Yo pa' qué? ¿Que el LOL? No toma por culo el LOL. Pues me lo he desinstalado, a mí el LOL me da igual. No, pero que fue eso, o sea, yo estaba esquivándolas y ellas se me iban a poniendo al otro lado. Claro, porque iban a posicionar. O sea, la historia está en que en un principio pensaban, en un principio, Cori se fue a cruzar justo después de hacer una foto con unos chicos. Cori se fue al gato, las chicas estaban en medio y ellas se pensaban que Cori iba a hacerse la foto con ella. Claro.
y ellas se fueron a separar para que Cori se pusiera en medio, pero claro, Cori se fue para el lado esquivándolas, yendo a mimitos. Hizo ahí la cobra. Hay que decir que dice Alfalfao, dice típicas posers, seguro, segurísimo. En los estos no, del LOL. O sea, ya a te ver. Lo juro, o sea, llevaban las armitas y tal, era siempre la misma a ver, foto, la misma pose. Iban en top. No pidas más. Hay que decir una cosa. Antes de continuar con lo que voy a decir, espera, quiero decir una cosa. La foto que se hicieron antes de tú hacer de la del gato, se la hicieron con... ¿Cómo se llamaba el uniceja este de Naruto? El de las primeras temporadas. Rock Lee. Rock Lee, vale. Un Rock Lee que marcaba un paquetón, el cabrón. ¿Por qué me has recordado eso? Porque estaba justo enfrente de mí. Ahora tengo la imagen mental. Marcando un paquetón brutal ahí todo verde. ¡Cállate! Y hay que decir que yo le intentaba hacer la foto a Cori y salía y sale la foto. Si queréis verle el paquete, está en Facebook. Y luego quiero decir otra cosa. En este salón, lástima que ya se haya ido Miguel, pero como hemos dicho, es su primer salón. Y hay una frase que dijo que a mí me marcó y además es una expresión que no había oído nunca, ¿vale? No dice me va a así, gustar. No te va a gustar. No, ya sé a cuál es. Y no me gusta nada. A mí tampoco. Vale. Tengo un boli. Hay que tomársela como humor negro, que es lo que es, ¿vale? Y después de dar un poco una vuelta por el salón, dice, macho, dice, aquí esto, si llega a la docena, me juego la condena, ¿eh? En plan, si llega al telefonillo o si pesa más que un pollo. Lo hemos pillado. Está rodeada de tías, lo sabes. Ahora, yo voy a decir una cosa. O sea, esto es un comentario de una compañera mía de clase. Fue al salón del manga. Creo que ha ido ya algún año anterior, que sabe ya más o menos los cosplays y todo eso que se puede esperar. Este año fue el sábado, y palabras textuales suyas, porque una niña llevaba puesto el nombre en el brazo del personaje que iba, pero era en plan top pantalones cortos. El año pasado había una tía en vaqueros y sujetador y tan pancha que iba ahí paseándose por la gente del escenario. Pero si hay mucha gente que va así, pero que sí, ya es típico. Pero este año, que no digo que no. Pero, tío, en serio, o sea, si quieres ir de cosplay, por lo menos, cúrratelo. Este año había una tía que me quedé loca perdida, porque, en plan, flipando, porque llevaba una falda más corta que un cinturón. O sea, caminaba y se le veía toda la molla. Iba, en plan, con unas medias... Esas con ganches. Yo lo que veo cada año. En plan de lencería, ¿sabes? Iba ahí tan pancha. Yo lo que veo cada año. Si ya va cómoda, pues ole por ti. Pero también te digo una iba cosa. Iba enseñando todo el asunto. Iba Mira. Con la ligadura, ¿no? No, a ver. Iba todo el mundo a ligar con las ligas. Lo intentan. Pero hay no, que decir o sea, una a ver, cosa. Las es que las medias estas que se ponen son ligas. Vale, pero yo quiero decir una cosa. Esto está muy bien si vas cosplayado una cosa. Vale. Sí. Puede tener justificación. El problema es cuando no vas de nada en concreto y vas enseñando cacho. ¿Vale? Ahora, también hay que decir que es que los personajes del LOL, yo por los pocos que he visto y la mayoría que iban enseñando cachos son personajes del LOL. Sí. Es sí, así. Yo he jugado al LOL y sí, sí. A ver, pero... Por no decir que tienen unas tetas más grandes que mi cabeza. Pues ellas, escúchame, ellas que tienen y quieren y pueden enseñarlo y no les importa lo que digan los demás, pues bien por ellas. Pero ver, esas, como he dicho, que la tía que iba en sujetador por ahí, pues no. ¿Tú sabes que hay gente que va a los salones solo por esto? Lo sé. A ver, y por eso... A ver, yo... Los niños rata... A mí me la comen. A ver, yo voy a decir mi opinión. La historia está en... Puedes enseñar carne. O sea, puedes decir, bueno, voy de tal personaje. Pero hazlo bien. Pero, tío, o sea, hazlo bien. O sea, si quieres hacerte un cosplay y decir, bueno, pues voy y voy a enseñar carne. Tío, hazlo bien. Simplemente hazlo bien para no hacer el ridículo como la chica esta que me ha dicho mi compañera, que iba con un top en plan todo por fuera y luego por abajo, eso, los pantalones estos cortitos, que va medio culo fuera y... ¡Hala! Y porque llevo el nombre en el brazo. Vale. Yo no me quejo de que enseñen cacho. No me quejo. No, de si yo, no me, o sea, yo no me quejo. O sea, yo no me quejo. A ver, no, que vayan como quieran. Pero... A mí lo que me fastidia es que hay muchos cosplayers, muchos que son por modas y no saben ni de qué van. Y otros, por ejemplo, de que hay algunos que tienen un ego. No es como a Sandra, que por ejemplo le decían, me hago una foto con ella, contigo, y te decían, sí, tal. Pero hay muchos otros que eran en plan de, ¿quieres una foto conmigo? ¿Quieres no sé qué? Que a mí me molesta más el ego que vayan enseñando. ¿Quieren enseñar? Pues que enseñen. Mientras vayan depiladas, a mí me da igual.
Pero vamos a ver, yo quiero poner aquí un ejemplo que tenemos muy cerca. Y si no quieren, tampoco. Y tampoco... Me da igual. Y tampoco te lo tomes a mal. Pero tú, por ejemplo, como cuando ibas del cosplay de Elizabeth, de Bioshock Infinite, todos sabemos que... Sí, no hace falta ni que lo digas. Y mira que yo procuraba enseñar lo mínimo. Y de hecho es que no se veía nada, Adri. Es que no enseñaba nada. No, por eso. Pero todos sabemos cómo tú ibas. Y la gente puede ir a lo mejor al Facebook de Hot Factory y ver alguna foto y se va a dar cuenta de que vas exactamente igual que el personaje. Y lo estás haciendo bien. Pero yo es que vimos a Elizabeth por Barcelona, que iban ahí con el escote bastante como 3 o 4 dedos más para abajo. Yeah. En plan, ¿veis estas tetas? Qué molones. Que vayan como una quieran. Una cosa, pero a eso me refiero. Puedes hacer un cosplay bien, sin tener sin tener que ir provocando. Pasar la línea a putón verbenero. A ver, yo es lo que digo, o sea, si quieren enseñar, que enseñen. A mí me da lo mismo. Allá ellas, que vayan como putones verbeneros, como dices tú. Pero hazlo bien. Pero la historia está en... Hazlo bien. O sea, no unos pantalones cortos, un top y un nombre en el brazo que me identifique. Un nombre, o sea, es que lo identificaba por el nombre. O sea, mi compañera... Vamos a ser realistas. Y mi compañera jugadora de LOL, o sea... Vale, vamos a ser realistas. Esto es como la vida misma. Hay en la vida quien le gusta enseñar más y quien enseña menos. O quien, como yo, que es que tengo frío todo el rato. O sea, a ver... Si es que da igual, que vayan como quieran. A mí no me molestan, o sea... A mí lo que me molesta es que vengan... Yo hago una foto contigo y yo... Pues no, o sea, yo... Espera. ¿Qué? ¿Qué dice Miriam por el chat? Dice... Pero los niños... ¿Qué va a pasar con los niños? Porque hay que decir que este año, y además es un punto a favor, sí... se ha dado mayor protagonismo a los niños... Que vayan a pasárselo bien, porque años anteriores, recordad que decíamos, se ven más niños, se ve más tal. Cada vez más hay mayor participación e intención por parte de la organización de motivar esto, como ya hemos dicho, con el concurso de cosplay. Y luego habían talleres dedicados a ellos. Además, hechos en domingo, que es el día que no va tanta gente, y te puedes permitir que los chiquillos no se agobien ni se sofoquen. Lo cual lo veo un gran acierto hacerlo de esa manera. Vale, ahora contesto a Miriam. ¿Y los niños? ¿Qué pasan los niños en la playa? ¿Es que no ven lo mismo o qué? Venga, Cori, ya. Que es una coña, joder. Pues ¿tú no ves los Simpsons o qué? Claro, pues por eso contesto. Pues lo mismo que en la playa. Y ya está. Ya, tan feliz, ¿eh? A ver, yo lo voy a decir, claro. O sea, es lo que he dicho. A mí no me gusta enseñar, porque no me gusta enseñar. Pero tengo, o sea, si otros lo hacen, otros lo hacen. Pero tío, hazlo bien. O sea, yo simplemente digo eso. Hazlo bien. Vale, tengo una última sugerencia y cierro el tema. Sí, cerramos ya el tema. Tengo una sugerencia para los que quieran enseñar o quieran ligar o quieran... Los que les guste, ¿vale? Existe una cosa que es body paint y directamente no te hace falta vestirte. Y para eso ya hacen un salón en la IFA, no sé de qué es, pero que hacen body paint y puedes ir pues y verlo. Imagínatelo. Algo de peluquería. Sí. Y estética. Imagínatelo de cosplay. Es que tiene que ser la leche. In the fucking hostia. Sí. Bueno, dice Alfalfao, que es por lo que suelta ante yo la carcajada. Dice, en la playa ves abuelos y abuelas, 3 puntos. ¿Qué dices? Hostia, chaval, que parecen bolsas de basura. En el salón ves algunas... Adri, he sido muy vasto. Sí, respeto. Joder, es que no sabéis pillar una puta broma, tío. A ver, pues ya puestos en respeto, pues bolsas en el salón bolsas de basura corriendo por la playa. Bueno, pues en el salón ves... No, en el sentido de que bolsas llenas de agua, ¿vale? Sí, y lorzas y lorzos que ves sí, en el sí, salón. Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué más da? Que cada uno enseñe lo que quiera, si está feliz con su cuerpo. Es que es todo tan relativo. Qué poco bromista. Que sois. Lo importante es sentirse bien con tu cuerpo. Y ya está. Resumen y para fin del hilo. Para enseñarlo, píntatelo. Fin del hilo. Cerrado. Y no se abre a abrir nuevo volumen. Cerrado. Bueno, continuando con el... No, ya está. Continuando con el tema de los conciertos, hay que decir que estuvo la ya clásica Rookie-chan y los grandes White Noise, a los que tuvimos la oportunidad de ver en Murcia hace un par de años. También hay que decir que por primera vez tocaron Kokeshi and the Ukelele Band, que como su propio nombre indica, pues su fuerte es el ukelele junto a 3 voces femeninas, cantando principalmente en japonés. Hay algunos vídeos en YouTube y tal, lo podéis ver, está curioso estos Kokeshi. Y en general lo que se nota es que han apostado y en general esta gente de la organización siempre en estos salones apuestan mucho por el tema musical y la cultura musical, también con toques japoneses, lo cual a mí me mola y ves, por este lado sí que estoy contento por el aspecto musical en cuanto a lo cultural. Yo lo que creo es que últimamente hay muchos
fans de música japonesa, ¿vale? Que se están pasando cada vez más a lo coreano. Y de hecho, sí, en los salones, cada vez más se ve integrado también la parte coreana en la parte japonesa a nivel musical, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, ha habido bastante boom en ese aspecto. A ver, yo he de decir una cosa. Yo no me voy a quejar de los precios y tal, simplemente porque este año, con lo del concierto de ARPA, a mí me enamoraron. Ahí ya no pude quejarme. Ya merece la pena, o sea, el dinero, ¿no? Exacto, o sea, ya da lo mismo. Entre las dos cosas que vi ya me fui feliz. Pero es eso. ¿Tiene canal de YouTube? Siempre... pide el WhatsApp. Tiene canal de YouTube. Sigue sin ser lo mismo en directo que grabado. Aquí hay tema. Pero vamos. Pero tiene un montón de canciones. Bueno, estoy mirando el otro día y... La página de... Estas páginas están colgadas en los vídeos de YouTube. Podéis acceder a ellos y ver sus páginas personales y el resto de vídeos. Maravilloso. Hay que decir una cosa. Sobre el tema, volviendo a los concursos de cosplay, ¿vale? El año pasado leímos un comentario de una persona que decía en Facebook que los presentadores en estos concursos exageraban demasiado a la hora de pedir aplausos, a la hora de pedir hacer la ola, a la hora de... En fin, que se dedicaban más a intentar animar el cotarro que no a ceñirse a lo que tenían que hacer. Y yo el concurso de infantil y parte del otro que pude ver, sí que he notado que han tomado nota de ello y se han limitado básicamente a presentar a quién es, de qué va, hablar un poco con él y poco más, pero sin sobresaturar al público, ¿vale? Que parece ser, pues, que hay gente que todo esto no le moló. En fin, básicamente eso. Una vez más se demuestra que escucharon opiniones, ¿no? Y también hay que decir que volvieron clásicos como el concurso de Kamehameha, que no pudimos verlo esta vez, wow, pero que nos han dicho que estuvo bastante gracioso, o el 50x15 con estas preguntas y respuestas tan locas. También hay que decir que hubo, pues eso, también una serie de charlas y ponencias con mayor relación con Japón, aparte de las que hemos dicho antes, y las clásicas exhibiciones en el tatami de artes marciales y tal, que bueno, no las pudimos ver, pero pues seguro que estuvieron súper bien. Sí, pero la gente que le gusta... Que no, que sí, que el que le guste que lo vea. Pero es todo lo mismo. Yo he de decir que algo sí que yo vi el domingo cuando pasamos por enfrente, porque sí que cuando fuimos al escenario principal para el segundo concierto, sí que estaban. Y yo sí me fijé. ¿En qué? En que estaban, o sea, estaban terminando y eran con katanas. Por eso, sí, con la... Yo los intenté imitar katanas, el año pasado y yo vi, o sea, yo vi una pequeña demostración, o sea, yo vi que estaban haciendo la demostración y estuvieron haciendo demostraciones y todo eso, y yo vi lo que fue el final de una. Si queréis ver vídeos de todo esto, en el reportaje que hicimos el año pasado y el anterior, podéis ver bastante corte de todo esto. Y recordad, niños, no los imitéis porque yo casi me como el armario. No intentéis esto en casa, señores. Vamos a pasar con más opiniones de la gente. En este caso, de un hilo que había en el foro del otro lado.net, en el subforo manga y anime. Un hilo dedicado al salón del manga, ¿vale? Donde decía la gente, va a ser este día tal. Y una vez que han ido, pues han comentado cosas como las siguientes. Por ejemplo, el usuario NemesisMSX decía, ¡buf! Impresionante el primer día. Muchísima gente, pero por fortuna las colas se solventaron muy rápido. Me quedo con las exhibiciones de la zona del tatami, geniales. Y con la charla sobre ukiyo-e que dio David Almazán hoy. Eso sí que me hubiese gustado verlo. ¿De qué es esto? No sé qué es. El ukiyo-e sí, es... ahí va, que como me ve mi profesor de historia, me dio huella. Es un estilo. Un estilo artístico, supongo. Sí, es basado, creo que en planchas de madera. Es un poco... Tú eres la estudiante de arte. Sí, pero es que no me acuerdo de la palabra. Bueno, pues luego nos ilustras por el Twitter. En fin, que estuvo muy chulo, que le gustó. Luego le responde el usuario Cortatu, dice, estuve el sábado y como dice Nemesis MSX, petadísimo de gente, además de mucho calor. A lo cual le responde el usuario Nemesis de nuevo, ya habiendo visitado el salón el domingo, dice, lo curioso es que el aire acondicionado estuvo enchufado durante todo el evento, el domingo ha sido mucho más tranquilo, el cosplay infantil ha sido soberbio. A lo que luego después el usuario BigDBZ pregunta, ¿qué tal los stands? ¿Llenos de copias chinas? Y responde Nemesis, dice, había de todo, como siempre. Eso es cierto. Por último, el usuario ZenThorn dice, habían ciertos puestos que únicamente vendían figuras originales y así lo hacían saber mediante diversos carteles, pero sí, había muchos otros que vendían figuras no oficiales, como han dicho. Dice, se ven tanto por los acabados como por el precio. Como dijimos tras ver aquello, hay más figuras originales en las vitrinas de exposiciones que hicieron las asociaciones que en el resto de puestos. Es lo que comentan por el foro del otro lado.
También quiero decir una cosa. Este año ha habido acampada, pero no nos hemos quedado debido a, yo personalmente, a la experiencia del año pasado. Que, ojo, no fue del todo mala, pero la verdad es que, sinceramente, vivimos a 10-15 minutos en coche del salón y tampoco es plan. El año no pasado, merece la pena. Yo el año pasado lo reconozco, nos quedamos por ver cómo, yo al menos me quedé por ver cómo era la experiencia, ¿vale? Y por luego comentarlo en el programa. Y al final resultó ser buena con el tema del Harlem Shake que hicimos y todas estas movidas. A mí se me abrió la barbilla y lo pasé fatal. Pero realmente es eso, descansar no se descansa, se malduerme. Y la verdad es que para eso prefiero venirme a mi casica, descansar tranquilamente y al día siguiente llegar allá a las 12 de cojones y básicamente eso. Según nos han contado, sí que es cierto que, bueno, que estuvo poco vigilada, que las películas por la noche estaban subtituladas y que había algunas zonas donde no se veían bien. Y que, bueno, que sí que es cierto que este año han tomado nota respecto al tema que comentábamos el año pasado de que a las 9... Este año no hubo bocinas, ¿vale? No hubieron tíos de rastas con bocinas tocando los bocinos. Y no echaron a la gente a la calle a las 9 haciendo cola a las 10, ¿vale? Sí que hicieron una entrada especial para ellos y la verdad es que yo era un poco gilipollez. Encima de que has pagado, no sé lo que se paga para ir a la acampada, ¿vale? Pero lo vi un poco gilipollez que te saquen y tener que hacer colas como... Pues mira, como la acampada... cualquier otro que haya pagado entrada. Yo creo que costaba sobre 8 euros 8 con euros. La acampada. No. Las entradas las pagas individualmente y luego son sí. 8 euros por la acampada. Nada. Hay que decir una cosa, y yo ya lo dije el año pasado. Si vienes de fuera, vienes de lejos, es la opción más barata que vas a encontrar para dormir, sinceramente. Pero si vives aquí en Alicante, no interesa. A ver, si te gusta como experiencia, te quedas. Y si vas a de cachondeo y no vas a dormir, quédate porque te lo vas a pasar bien. O sea, ¿ves? Para hacer un pequeño para pasártelo break bien. Up a las 7 de la mañana y ya está. Ese es el tema. Y realmente yo creo que podemos dar este tema por finalizado, la verdad. Ya hemos dicho todo. Vamos a leer las últimas opiniones del chat que dice Alfalfa. Dice, copias chinas a montón. Yo Alfalfa. Alfalfao. Dice, yo me llevé una figura de cooler de Dragon Ball Z muy chula por 4 eurillos. Pero claro, copia seguramente, pero vamos, es lo que dijimos años anteriores, que realmente al que le dé igual... Pero quien quiera comprarse una copia, internet tiene miles de páginas con copias. Cori, te podrías hacer un día una seccioncilla hablando de todo eso, porque últimamente... No, ya en el Twitter. Ya en este Twitter. Vamos a recordar una cosilla que hace mucho que no recordábamos, cómo son nuestros Twitters personales. Cori. Yo soy Cori116. Luz. Señorita barra baja alculea. SRTA, hay que decirlo todo. Yo dos islatinas. Efectivamente. Sandra. Sandrart. Sandra RT. Sí, Sandrart 94. 94. Y yo, señor Solid, SR Solid. Mira, una nueva señorita, parece ser que se nos une al chat, Amy Wylon, dice, y yo una de Alphonse de FMA, Fullmetal Alchemist, por 8 euros. ¿Cómo lo has llamado? ¿El qué? ¿Alphonse? Te imito una colleja que parte se te caen los cascos. Alphonse. Tóquete los huevos. Alphonse. ¿Cómo lo dices tú? Yo no he visto Fullmetal Alchemist. Buah, yo la vi de Alphonse. Alphonse. El Alfonsico, chaval. Alphonse. Alphonse, Arpón, Alpón. En fin, lo dicho. Que vamos a ver, un momentito. Quiero que me comentéis, quiero que me vayáis comentando y vamos a acabar ya con el tema del salón. Vuestras opiniones. Vamos a empezar por Cori. Resumen, una opinión y una crítica constructiva hacia la organización. Pues mi opinión, como siempre, es buena. Demasiado enfocado al stand comercial. Y como ya he dicho, mi opinión para mejorarlo sería eso, más actividades, más... Yo qué sé, no sé si llamarlo actividades o movimiento o algo que mueva a la gente, que le dé chicha al evento. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una cosilla, ¿vale? Vamos a contactar con un señorito que lo conoceréis porque fue un antiguo colaborador aquí en Hot Factory, ¿verdad cuando que sí? Cuando no seguía ni Dios. Sonic. Buenas. Aquí tenemos al colaborador Fran, lo conoceréis por Sonic porque estuvo aquí en la temporada cero. Y estuviste en la acampada, quiero que me cuentes un poco qué tal fue la experiencia. A ver, la experiencia estuvo... normalita, pero que se podía haber montado mucho mejor.
porque la verdad es que está un poquillo mal organizado, porque nada más ya haciendo cola, luego se nos colaron todos, se nos adelantaron y nadie dijo nada. Luego la forma de guardar las cosas era un poco penoso, porque te decían guárdalo ahí y ya si quieres lo sacas cuando vuelvas, y ya te dejaban ahí todo el día sin poder coger nada si tenías algo. Y luego por la noche, pues nada, cada uno se ponía donde quería, la gente comentaba. Lo que no me gustaron es que no apagaron todas las luces, dejaban muchas luces encendidas. Eso lo hicieron también el año pasado y nos quejamos de ello. Es que así, ¿quién va a dormir, tío? Es que es muy raro eso. ¿Hacía calor? ¿Estaba bien el ambiente o qué? A ver, dejaron las puertas de emergencias abiertas para los fumadores y demás, que la mayor de gente se iba ahí a fumar y beber y todo eso. Y la verdad es que estuvo bastante bien, pero hacía un poquillo de calor, aún así con las puertas abiertas. Pero es que las luces, ya te digo, daban mucha calor. Sí. ¿Y qué tal se portó la gente? ¿Dio mucho por culo o se callaron en alguna hora en particular para dejar descansar o qué? Hombre, siempre se oía algún gritillo y demás, porque siempre se quedaba alguien jugando a tableros y cosas así en mitad del suelo que pasabas y decías, pero tío, ¿no vas a dormir? La gente ahí jugando. Pero eso pasa siempre. Y escúchame, el año pasado había un tío con el saco o con un disfraz de tigre pegando saltos entre la gente. Tiger. ¿Este año había algo así o...? No, solo habían dos pavas que iban por ahí dando abrazos y se metían por las tiendas. ¿Quieres un abrazo? No ¿Qué sé dices? Qué. ¿Se metían a las tiendas? Sí, sí. Y Pedro, teníamos un póster que nos habíamos encontrado y lo pusimos de soporte de una parte para que aguantara una parte de la tienda. Y viene y como le dieron un abrazo, se lo dieron. Y luego buscando a las tías y todo. Madre mía, hostia, una movida buena. No, pero yo quiero decir a lo que has dicho de que estaba mal organizado, de que hicieron una cola y luego se te colaron, de que no podías coger las cosas y demás. De eso también hubo un amigo que se me quejó en el salón, que nos lo dijo a mí y a Adri, justo lo mismo, sí. Los mismos fallos. Que crearon una cola, luego dijeron, no, en esta no, en esta no se va a hacer cola. Y luego sí que se podían meter, en fin, unas movidas. Y luego al día siguiente ya lo peor. Dice, venga, va, vamos saliendo, no sé qué. Eso a las 7:30 o por ahí ya nos estaban despertando a todos para que nos preparáramos. ¿A las 7? Tuviera... Pero si esa hora es cuando vais a dormir. 7:30, 8 sería. Y luego encima coge y dice, bueno, pero es que ahora tenéis que hacer esta cola si queréis guardar las cosas, o esta cola para salir fuera, volver a hacer cola y poder entrar de nuevo. Espera. Y nos quejamos todos, pero de una manera brutal, que al final nos dejaron quedarnos dentro. Es que eso era un descojone. O sea, espera. Si te quedas a acampar es para eso, para no hacer la cola, volver a entrar. Me estás diciendo que entonces en un primer momento sí que os iban a tirar fuera para hacer cola y os quejasteis y entonces os dejaron hacerla dentro. Exacto, porque mucha gente dijo, no, cuando abráis las vallas yo me quedo a dormir para quedarnos aquí. Y mucha gente se quedó, pero sí, querían tirarnos fuera, hacer otra vez la cola. Hostia, chaval, pues yo tenía entendido que no, que precisamente lo que habían mejorado era eso. Entonces es una cagada que os tengáis que quejar para hacer eso. Se quejó, pero todo el mundo. Pero por lo menos ahora han hecho caso. Hombre, que Pedro sí. Iba a, hombre, cuando... a abrir la hoja de reclamación y todo. Madre mía. Hombre, es que no es para menos, ¿eh? Y, es que... y no eres el único que nos ha dicho el tema este. Como bien dice Cori, un amigo allí en el propio salón nos dijo prácticamente lo que tú nos has dicho. Y la verdad es que es una cagada y es un punto que yo creo que tampoco es tan complicado de moderar. ¿Qué pasa? Que yo creo que por la noche se quedarán... Los que se queden de voluntarios y tal, pues no les hará mucha gracia y como que pasarán un poco, yo creo. No sé, la verdad. Sí, estaban todas las tiendas y a un lado tenían como reservado todos los voluntarios y además durmieron todos juntos. Pero lo que me pareció impresionante era eso de guardar las cosas, tío, que las guardas y no puedes entrar ni nada y hay de seguridad poca, porque tú entras, coges una mochila cualquiera y sales y ya está, ¿sabes? O sea, ni te mira el número de la mochila, ni el que llevas tú, ni no, nada. ¿No había ni un Hostia. Voluntario ahí vigilando? Había una en la puerta que era la que te daba un número y te decía, bueno, tú déjalo por ahí y luego cuando tal... vienes y lo coges, pero que cuando salías con tu mochila o algo no te decía a ver qué número tienes y qué número tiene la mochila. Eso no te lo decía. Tú salías ahí con 7 mochilas y te decía, pues venga, hasta luego. Hostia. Madre mía. Yo es que llevo las de mis amigos, ¿sabes? Joder. Sí, bueno. Sí, es que eso era impresionante. Y ya que estás aquí, cuéntanos tus impresiones de este salón. ¿Qué te ha parecido? Pues a mí, sinceramente, no me ha gustado tanto. Otros años lo he visto más currado.
la sección de videojuegos de torneo y tal era un desastre porque no iban en cola, iban... Sí, pues mira, vas contra este. Cuando venga, que está por ahí, pues haces el torneo contra él, ¿sabes? Y te tenías ahí esperando y luego a lo mejor te ibas tú y te decían, no, es que te ha descalificado porque no has venido. Y dices tú, pero si estaba esperando a este media hora y luego tal, eso me pasó a mí en una y dije, venga, hasta luego, ahí os quedáis. O sea que ha habido... La zona de videojuegos también hay que decirlo, lo hemos dicho antes en el, al principio del programa, que se ha visto bastante reducida, es muchísimo más pequeña que años anteriores y que además no había free play, no había consolas para jugar libremente, lo cual yo creo que es un fallo, porque para entretenerte al menos, pues... Sí, es que el año pasado por lo menos había así como murallitas que distanciaban cada sala, pero es que este año estaba ahí todo junto, una mesa... Yo qué sé, como de estas de colegio grande con cuatro equipos y cuatro teles y decía, mira, aquí está el torneo del Call of Duty. Y decía, pues vale, ¿esto qué es? Qué cutre, ¿sabes? Joder. No, pero lo de que lo de esperar a la gente, o sea, yo soy árbitro de futbolín y no. O sea, yo te espero 10 minutos, 5, depende de cuándo sea y si entras bien y si no te doy la partida por perdida y hasta luego. Pues ahí no, ahí va. Venga, te toca contra este. Cuando venga que está por ahí, pues lo haces. Y si no, pues... Es que si no te tiras hasta las mil, tío. No te vas a tirar ahí 4 horas esperando a alguien. O 4 horas de torneo. Y si quieres ver más cosas. Una hora me tuvieron a mí esperando para uno. Claro. Madre mía. ¿Qué más quieres comentarnos? ¿Algo más así a destacar de tu visita? Pues poca cosa, la verdad. La verdad es que no vi tanta gente. O sea, había bastante gente, pero... No parecía que había tanto, porque como lo cambiaron de lugar y tal, que el año pasado lo montaron en la otra parte, parecía más grande y que había más gente, pero no sé. No vi tanta gente y la gente se iba muy pronto, como si no le hubiera gustado y tal. Pues Sonic, Fran, ahí queda eso, que sé que tienes curro por delante, te vamos a dejar que sigas con ello. Vale. Muchas gracias por participar y nada, nos vemos pronto. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues ahí estaba esta intervención que quería que participase ya que él se quedó en la acampada y quería que entrase de primera mano a comentarnos esto. Vamos a comentar un poco más la interacción por el chat. Tenemos a Joan Bimise. Que Cori, esto va para ti. ¿Qué? Dice, ya que estás, recuérdale a Cori el Eternal Sonata. ¡Oh! Ay. Pues nada. Que la gente te apoyó, que la gente retuiteó y le dio a me gusta y te mandó mensajes para que lo hicieras. ¿Qué te pasa? Y prometiste que lo harías. Antes de acabar esta temporada. Estamos en abril, en junio acabamos. A ver, chicos, si es que... Eternal es que Cori te vamos a llamar. Sí, el juego eterno, la fantasía final. Es que... El día que salga ese programa se acaba Hot Factory. No, che, si siempre digo, voy a hablar de él, tal. Y digo, ay, es que está mono, es que... Cori, en mayo me lo haces. Quiero que me lo presentes, el trabajo de en mayo, ¿eh? Pero, fecha límite. Trabajo final. Jope. No, pero ¿qué es eso que siempre digo? Va, voy a hacerlo. Y después digo, Dios, es que son tantas cosas, es que me gusta tanto. Que digo, uf. Lo vuelvo a jugar primero y después digo... Cori, tú verás cómo... Lo vuelvo a jugar otra vez. Cori, tú verás cómo te lo montas, pero yo en mayo quiero escuchar ese programa. Te lo digo así, ya. ¿Y si os regalo tilas? ¿Tilas para todos? Bueno, continuamos. Nos dice Alfalfao, dice... Es Amy Wylor. Os he mandado la foto de la alfombrilla al Twitter. Así que ahora, en cuanto acabemos el programa, lo retuiteamos porque ahora no me quiero jugar con el Firefox, que antes me ha pegado una petada buena. Dice Amy Wylion, que no sé tampoco si se dice así, porque he dicho antes el Alfonso este y me lo habéis echado aquí que la he cagado. Alfonse. Bueno, Alfonse. Bueno, Alponset. Pasa al fondo, por favor. No, dice en referencia al Alfalfao, ¿vale? Dice Alfalfagot. Joder. Bueno, dice también Alfalfao, dice, esa es otra, lo de la gente intentando pillar cacho con los abrazos, besos, tiene tela. ¡Ay, Dios! Pero es un clásico. ¡Qué asco! Por otro lado, continúa Amy Wylion, dice, en un stand, si vencías a un pro del Tekken, ganabas una entrada a una feria gamer. Espérate, porque eso de la feria gamer lo vamos a comentar ahora, cuando acabemos las impresiones. Dice Joan Bimise, dice, lo volví a jugar porque dijiste que harías el programa.
O sea, Cori, ¿te estás dando cuenta del nivel al que está llegando esto? La gente se está interesando. Mira, yo bueno, a mí te lo digo ya, el día que hablemos, si te apetece y puedes, o incluso cuadramos horarios y te metes con nosotros en el Skype, va. Pues sí, eso sí que lo digo, que si hablo de Eternal Sonata, con lo que me gusta a mí, con lo friki que soy de ese juego, ayudarme, colaborar conmigo, que no me sienta como un ente aislado. Que a mí también me gusta, ¿eh? Y me lo pasé 3 años antes que tú, así que no me... Ya, pero yo más veces. Yo me acuerdo más. Bueno, Luz, tu opinión del salón. A ver, yo esperaba más movimiento en plan de animación, de que pusieran algo no solo de los talleres para un número reducido de gente, sino también para más gente. O sea, sino cosas aparte ya, en plan, pues cosas de cultura y tonterías varias, pero que pueden interesar. ¿Que mal no me lo pasé? ¿Que volvería? Pues eso es lo que me cuestionaría. Si fueran como fue este año, no. Mira, yo... Lo siento. Yo no estoy a sueldo por esta gente ni nada, pero te puedo decir, y por lo que has visto, que se toman en serio lo que les solemos decir. No solo nosotros, sí, la gente, el público. Por eso, o sea, por eso digo que si... O sea, yo volvería, pero si fueran como este año, no. Pues ahí queda eso. ¿Sandra? Yo sí que volvería. Pero porque por yo confío, aunque les haya salido un poquito este año, yo confío en que van a escuchar y que van a intentar mejorar todo esto, y prácticamente opino lo mismo que Cori y que Luz. Yo te digo una cosa, yo creo que también este año el tema de no contar con la colaboración, que básicamente era prácticamente coorganización con Alicante Otaku, yo creo que esa falta se ha notado, y que también el salón estaba alcanzando unos niveles que es difícil mantener año tras año, y además, juntado con esta pérdida de colaboración, yo creo que es por lo que quizá hemos notado un poco más estas faltas. Claro, ¿vale? Por eso te digo que confío, porque tampoco se puede comparar mucho el año pasado, o sea, los anteriores años a este, porque técnicamente no es la misma organización que lo ha hecho. Y Cori, me estás distrayendo. Sí, deja es que de bailar. Es que está Cori bailando, porque aquí hoy hay que decir que se está poniendo la gente nerviosa. O sea, cuando alguien quiere hablar, se pone en plan... Es que las chicas sois súper impacientes. Nosotros, bueno, yo aquí tranquilamente. Somos nerviosas. No, ¿pasa no, algo? Que quería decir dos cosas, dos exclusivas, ¿vale? Pero déjame terminar. Exclusivas by Cori. No. Exclusivas by Cori. Uno. Lo siento, las piernas, es Cori. Uno es que el año que viene espero ir al salón, repetir, pero ir de polka. Que aún no he vestido de polka. Venga, va. ¿Sabes qué dice Joanvi? Que he hecho. Que vale, que se une a ese programita. Vale, pues entonces luego os diré una segunda cosa ya como posible idea. Bueno, mi opinión del salón básicamente es un poco lo que a lo largo que he estado diciendo todo este programa. Confío en esta gente, y más cuando se nota que es gente que puede ser una empresa, una organización con ánimo de lucro, pero eso no importa y no te impide tomar nota de lo que te diga la gente. Y creo que es la primera en mi puñetera vida que veo que se toma, que escucha a sus usuarios. Obviamente no van a poder hacer todo lo que le pedimos, porque hay muchas cosas que nosotros decimos aquí y realmente no somos a lo mejor conscientes, porque no tenemos esa visión que puedan tener ellos del evento. Y también a lo mejor, muchos factores, claro, que nosotros no tenemos en cuenta, pero que ellos sí. Ese es el tema, que esto no se prepara en 2 semanas, es todo un año de trabajo. Y lo que quiero decir es eso, que para realmente yo no me quejo me quejo de las cosas que hemos dicho, pero aún así creo que ha mantenido un nivel y que al fin y al cabo... También para estas cosas importa mucho el estado anímico y la compañía con la que vaya cada uno. Hay que decirlo, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Yo confío en ellos, recomiendo este salón y creo que es el más estable al que he ido nunca. En plan, lo sabéis, Hot Factory, su tercer programa fue un reportaje del primer salón del manga, ya por el año 2011. Y todos los años hemos ido, y los 2 días, y hemos estado allí, nos hemos implicado, así que hablamos con conocimiento de causa. Como aquí siguen bailando la música, estas tomatinetas... Bueno, Cori quiere decir algo y luego yo Luz. Quiero decir primero a lo que has dicho, hacerte un apunte, que sea una empresa no significa que no se dedique al ocio. Hay muchas empresas que se dedican al ocio que son muy buenas y crean muy buenos eventos y muy buenas cosas. Por o sea, eso. Que no tiene nada que ver. Y ahora Luz. A ver, yo lo digo.
a lo mejor lo de las firmas y todo eso que estaréis apuntando vosotros, que se hacen en Barcelona, quizá a ellos les cueste más por el hecho simplemente económico. Eso es pagar viajes y pagar cosas, ¿eh? Exacto, o sea, por eso lo digo. O sea, yo puedo llegar a tener un conocimiento de lo que puede llegar a costar eso, principalmente por los estudios que he tenido. Viajes de avión, hoteles, dietas, ya es una pasta. Y luego que la lo pasta metan en la acampada. Pero, o sea, tú lo estás viendo desde un punto. Yo es que ya lo he visto desde el lado económico porque ya he estado estudiando ese tema. Pero ya no es eso, sino... O sea, no es centrarte solo en firmas y todo eso, que, oye, es un apunte que puedes coger para dentro de ya X años, que seguramente lo puedas hacer porque ya puedas tener un fondo. Pero yo lo que digo ya es más en plan, pues gente, o sea, hay gente como Cori, por ahí, por el mundo perdida, que seguro que si le dices, oye, ¿te apuntarías a dar una charla, sin pagarle mucho, pero... ¿Te apuntarías a dar una charla sobre cultura japonesa? Espera, espera, ¿por qué? Porque no me metas a mí, ¿eh? Te está poniendo como ejemplo. Te está poniendo como ejemplo. A ver, gente como tú, o sea, gente como tú que seguramente tenga sus estudios y, oye, puede pillarla y decir, oye, a mí no me uses como ejemplo, que te rajo, ¿eh? Que no. O sea, a ver, o sea, gente con estudios, por ejemplo, que haya estudiado cultura asiática o cualquier cosa, oye, ¿te degustaría o el simple hecho de pillar a gente? O sea, yo creo que estamos ahora mismo en una situación de... En España hay más gente asiática en general que en otros países o sí, pero cosa no, mía. Pero no japonesa ni coreana, ¿eh? En fin. Pero oye, se trata de buscar también un poquito. Hay que decir que Joan Mimi se dice, Cori no tiene agua, tiene chinchón lo menos, va full. Tú vas a ser como Marisa, vamos. Y dice Miriam, dice Miri Friquería, dice, se dice que habrá un salón del cómic en Alicante. Y yo te lo confirmo, va a haber un salón del cómic en Alicante. En la IFA va a ser el último fin de semana de septiembre, van a ser 2 días. Y te puedo decir ya una exclusiva. Exclusiva. Una exclusiva. Que bueno, espero que no me mate David Bernat por ello, pero que sepáis que este año el Elche Juega va a estar integrado en este evento. Va a ser ahí y va a ser mucho más grande y muy chulo, seguro. Nosotros, por supuesto, estaremos allí. Unido con el tema del Salón del Cómic, es decir, cómic y videojuego va a ser. Veremos qué sale de esto. Ay, sí que me lo voy a pasar yo, teta. Y, yo también. Yo me y me mola y tengo esperanza. ¿Vale ir de cosplay? Y me gusta por el hecho de que es en yo septiembre. Yo voy a ir de Ezio. ¿Sabéis? Yes. Es en septiembre, tenemos algo en abril, algo en septiembre, cada 6 meses, porque esperar cada año al salón se hace un poco insufrible a veces. Bueno, yo creo que hasta aquí ha dado todo esto y ahora vamos a pasar a la ronda de los comentarios que nos han ido dejando durante este mes en el programa. Primero ibas a decir una exclusiva al principio del programa. Ahora, tranquila. El guión está para algo, es una estructura a seguir. Yo voy a continuarlo y todo llegará. Solo está a 2 páginas de distancia, pero 2 páginas que se pasan muy rápidas. Vamos con iVox. David Bernad en Game Elch, o sea, de Game Elch, nos dice en Hot Factory 95, el de Batman Arkham Knight. Dice, qué bueno, casi me parto cuando me nombrasteis como indignado. Dice, pero en el fondo no piensas y agradeces que se centren en la nueva generación porque así tendrás más potencial para hacer un juego mejor. Es lo que yo comenté. Y dice, y por fin el Batmobile. Pues ya ves, anda que no va a estar guapo. Yo he de decir que ya tengo aquí el tema configurado. Me he bajado ya de Steam el Batman Arkham Asylum, que estuvo de oferta hace poco en Steam, el GOTY por 5 pavos y me lo pillé, que ya tenía el City, o sea, tenía el City y no el anterior, no sé por qué. Pero bueno, que lo tengo ahí y lo voy a jugar, así que tengo ganas y a ver qué sale de esto. Yo me quedo con mi Minion Batman, que encontré las fallas. Es verdad, tenéis una foto en el Twitter. Que dijiste tú en el anterior programa que nos íbamos a las fallas, que subirías un reportaje de fallas frikis, pero hay que decir que solo nos dio tiempo a ir a ver unas pocas y solo encontramos una friki en la que había Minions de Batman. Están en el perfil de Cori de Twitter, que es Cori116. No era solo Batman, estaba Spiderman, había sí. Superman, Mono, Capitán América. Minions. Totalmente. Monos. Mira, más cosillas. Amarillos. Tenemos a MVA255, que en el Hot Factory 96, el de la escena, nos dejó un pedazo de comentario que paso a leer. Dice, debido a que cada vez la escena es más difícil, el negocio que hay en ella aumenta. También hay mucha mediación de egos y los propios usuarios no suelen ayudar, eso es cierto. Meten una de baza y un por culo, a veces impresionante, especulaciones que al final te cansan.
Dice, con conocimiento de causa, puede llegar a pasar años del descubrimiento de una causa a su publicación. Todo se mueve en una escena oculta hasta que uno consigue hacer negocio de algo o realmente le da por saltar la valla y entonces ya la saltan todos. Esto es cierto. A ver quién se cree que los flashcards de Super Nintendo o cosas así o Nintendo 64 van a tardar tantos años cuando desde hace casi 10 los hay para Game Boy Advance. Por ejemplo, y hablo sin saber, pero supongo que irán por ahí los tiros a lo mejor incluso otras cosas más tochas. Dice, aunque bueno, todavía sigo guardando un cierto punto romántico, por así decirlo. Ya aprovecho y como sé que hablaréis de Metal Gear Solid Ground Zeroes, opino sobre la polémica. Inciso, hablaremos de él próximamente, por supuesto. Dice, yo soy duro y no lo encuentro o no acepto la justificación de este juego. Preferiría que dijeran la verdad, que no nos engañen, que no digan la verdad, y que admitieran que este recorte es una manera de financiar un proyecto tan grande como se le supone a The Phantom Pain. Dice, lo bonito hubiera sido haberlo metido como bonus de otros juegos como ya se hizo con Zone of the Enders. Ni siquiera tienes que ser honrado, pero sí aparentarlo. O sea, ya hablaremos de esto y las opiniones sobre este tema. Dice, ya os prefelicito por los 100 programas, por los que llegaron y llegan y llegarán. Una pena no poder asistir, pero de momento me pilláis un poco lejos. No aliño mi fetación... ¿Qué coño he dicho? Bueno, no. Mi fetación. Nos congratulas con un fatal feto. No aliño mi felicitación con un audio, más que nada porque no soy muy amante de voz y edición, por lo que me jodería un poco vuestro programa número 100. Eso es irónico, viniendo de parte de un podcaster, jajaja. Ja, ja. Pues hay que decir que al final esto no lo puso hace casi un mes y ahora nos mandó el audio el otro día, que lo tenemos ahí y lo pondremos en el programa 100. Y coño, ¿por qué? O sea, aquí nosotros no somos ningunos expertos y hablamos. Hay que decir, pedacito de tarta a tu salud. Hay que decir que MVA pertenece al podcast Shoe Games, que es de la Fondue News. Es quesos y videojuegos. Tú entras a su web y tienes, en un lado, los podcasts, ¿vale?, que son de videojuegos y tal, y por otro tienes una sección de recetas con queso, con fotos y todo, y dices, joder, qué hambre me da esto, chaval, te lo juro. Me está dando hambre ya, ya. Pues busca. Vaya mezcla. ¿Para qué hablas de comida? ¿Para qué hablas de comida? Otra cosa, yo iba a decir una cosa relacionada con esto. Yo soy nueva un poco en este mundito, miento, ya he hecho yo mis pinitos en mis sitios, pero a mí no me gusta oírme. ¿No te gusta oírte? No. Odio mi voz grabada. O sea, eso, odio pues mi voz. Te voy a decir una cosa, y yo creo que es un fallo de muchísima gente. Y aún así, mírame dónde estoy. Yo te digo una cosa, y es un fallo precisamente, considero yo, vamos, el no escucharte luego es un error, porque no puedes saber qué errores tienes o qué cosas pueden mejorar. No, o sea, no te equivoques. Y te yo ayudas, he dicho que odio mi voz grabada. Y aprendes a gustarte. Pero que, o sea, sí, pero que no... Que no me gustes una cosa, que no me escuches otra. O sea, escuchar me escucho, pero gustar no me gusta. Puedes aprender a gustarte. Sí, vamos. Cuando te acéptate, obligan a oírte, al luz. Final... Acepta la luz, acéptate tal y como eres. Ve hacia la luz. Oye. Esto ya lo estoy diciendo un poco bueno, como chiste, ¿no? Luz está oscuras. Un momento. Tío, si no voy a porque os conozco. Luz, como el chaval ese del salón. ¡Adiós! El pavo ese de la magia. O sea, eso, ¿cuál? Eso no lo hemos contado. Wow, que lo cuente ella, porque yo me enervo. A ver, ¿qué pasa? Me puso de fea para arriba, el desgraciado. Cuando... Es que fue muy, muy, muy chistoso, como digo yo. Cuando nos fuimos después, o sea, cuando estaba acabando el concierto de Arpa, que te acuerdas, o sea, que además lo he dicho en el programa, nos fuimos tu hermana y yo. Tu hermana estaba asada de calor, encima iba con el cosplay. De hecho, auditore. Ya ganas tenía. Y yo también siempre, estaba asada de calor, ganas. Encima no estaba para estar de piequita en un sitio ni de broma. Entonces nos salimos a la calle y cuando entramos otra vez, fue en plan, empezamos a dar vueltas, tonto, tal. Y nos encontramos con un chico que pretendía ser aprendiz de mago. El truco se pilló enseguida. La historia está en que una de las cosas fue... A tu hermana no le hizo el truco porque supuestamente llevaba manga larga. Mentira. Es que para lo que hizo tampoco necesitas. Entonces, a mí creo que... O sea, a ella le soltó la indirecta de... No, contigo no. Contigo no, bicho. Contigo o tú no. Te lo pierdes. Eso es lo pues que pensé ves. Yo en ese momento, que yo me quedé en plan, perdona, o sea, con ella no, yo me quiero volver a mi lugar. ¿Y qué pasó?
Bueno, el truco era en que tenía que adivinar la carta supuestamente a través de mis ojos. El truco era muy sencillo, toda la baraja era de 7 de corazones, señores, eso es muy sencillo. Qué manera más cutre de ligar. Pues ya la ves. Más cutre de todas. Yo creo que me vio la cara de... lo más gracioso... Me senté por hacerle el favor, pero... No, no, lo más gracioso fue... O sea, yo me iba a reír un rato y lo más gracioso fue que, llegado cierto momento, me tuve que quitar las gafas, sacar un pañuelo y empezar a secarme los ojos porque estaba ya llorando, pero llorando de la risa que me entró. O sea, que fue un mago fail, ¿no? Sí, pues como el dibujante fail que se le acercó en carnavales. Y es que a Luz le van todos los fails. Tío, en serio, alguien, por favor, que alguien me explique cómo... Puede ser eso, o sea, tienes todos, un imán de... ¡Todos! Iba a decir un imán de chochitos, pero no. ¿Qué? Un imán de... De fail, de personaje. De fails. De personajes, o sea, lo mío son personajes, sobre todo en... Dímelo a mí, en personajes los que se me acercan a mí. En los eventos, o sea, eventos. Continuemos con los comentarios, porque por Twitter también nos han hablado. Continuamos con uno de Miriam. Este es un poco random, no tiene nada que ver con la temática, pero dice... Soy yo... ¿O todavía no se ha hecho un especial sobre Kingdom Hearts? ¿Y por qué me miras a mí si hace años que no juego al Kingdom Hearts? Yo no he jugado. No eres tú porque no se ha hecho, pero tú y Alberto sí que habéis jugado y Miguel también. ¿Podríais curraros algo? Tú has jugado a todos los Kingdom Hearts. No, no he jugado a todos los Kingdom Hearts. Menos al de la 3DS. No he jugado ni a los nuevos, ni al de la DS, ni al Chain of Memories. Solamente he jugado al 1, al 2 y al de la DS. Yo me retiro. Porque al de la PSP no me dejaste terminarlo. Bueno, he de decir una cosa. Quiero... Y me da mucha pereza porque es mucha trama y muy. Así que yo no me comprometo a nada. Pues te lees el resumen de la Wikipedia y pues luego eso. Haces un análisis de puta madre. ¡Viva la rigurosidad! Eso no vale aquí. Claro que no vale. Es ilegal en Hot Factory. Es viene ilegal el la copia de y ficheros. Pega. En Hot Factory la piratería de copyright no está aceptada. Hay que decir que Joan Bimise se nos va. Dice, bueno, chicos, que me tengo que ir. Oigo el resto por el podcast. Hasta pronto. Pues, chaval, que te vaya bien. Que, porque la verdad es que son las 9:30 de la noche. Es ya hora de cenar. Tengo hambre. Pásalo bien y nada. Va, vamos a por un kebab. Queda poquito. De chocolate. Ahora, por un kebab de eso de un euro. De ahí abajo. Sí, hay un sitio en Alicante que da kebabs por 1,50€ y no están malos, ojo. Pero eso es otro tema. Bueno. Ya, haciendo publicidad. No he dicho el sitio ni nada. Pero bueno, que da igual. Ya ves tú, me va a dar comisión en el moro. Bueno, lo siento. No es moro. No quiero sonar despectivo, es la verdad. Pero si es que no es moro. Ni marroquí, no era... Le estás dando tu más protagonismo a los putos. Venga, que vas. Venga, ¿qué sigue? Dime qué sigue el guión. Dices, no es publicidad. Y luego, oye, pues no está... Coño, déjalo ya. Quédate con el guión. Venga, el guión. Si lo ponían el guión, lo del kebab, en verdad. Mentira. Está todo guionizado en Hot Factory. ¿Qué más tenemos? Sobre todo... Una cosilla, un eventillo que la verdad es que nos han avisado por Twitter, incluso la gente nos lo ha avisado. Yo ya lo sabía, pero la gente nos ha avisado y la verdad es que es un detalle. El tema está en que hoy, día 11, se inaugura en el Castillo de Santa Bárbara. Bueno, hoy se ha inaugurado ya porque estará ya cerrado eso. Se inaugura en el Castillo de Santa Bárbara en Alicante una exposición de Star Wars llamada Toda la Galaxia en el Castillo, que realmente pues, es la colección personal de Gaby Navarro, que posee más de 40.000 artículos relacionados con la franquicia. Hay que decir que hemos colgado en Twitter y Facebook la noticia, que tiene un vídeo de presentación muy chulo, que sale un montaje en el que... No lo he visto. Pues está muy guapo. Iba a verlo, pero no... Es un vídeo en el que te aparece imágenes del puerto, imágenes de la explanada, del castillo, con ejércitos de Stormtroopers, de AT-ATs, de Darth Vader paseando por el castillo. Es la hostia, la y verdad. Y chachachas. Sí. Yo ya no entiendo nada. Cuando volvamos a mi planeta... Hay que decir que nosotros próximamente, vosotras no sé, pero yo voy a ir a ver esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo quitan? No lo sé, no lo pone. Pero bueno, lo más seguro, la semana que viene o la otra, seguramente que yo quiero ir a verlo. Yo quiero verlo. Y lo comentaremos. Son unos sinvergüenzas. Vacaciones de Semana Santa. Yo estoy en mi casa, quería verlo. Pues puedes ir. Mañana puedes ir. En fin, hay que decir más cosillas. Y es que en este mes que no hemos hecho programa, darnos unos collejones si queréis, han pasado cosas. A ti. Más cosillas. No, a mí no. Ya he dicho los motivos al principio. Hay que decir que hace unas semanas visitamos de nuevo a los amigos de Game Elch. Estuvimos hablando ahí de juegos de infiltración, haciendo hincapié sobre todo en el Metal Gear Solid, el Ground Zeroes.
Hay que decir que próximamente aquí en Hot Factory hablaremos de Peace Walker y del Ground Zeroes también, y nos gustaría saber qué opináis respecto a la polémica que hay alrededor del Ground Zeroes, que si es una demo de pago, que si es un timo, etcétera, todo eso. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Y como trama, ¿qué os parece en general? No solo en la polémica esta, hay mucho de qué hablar de este juego. Y hay que decir que en este mes nos ha dado tiempo también a hacer cosas y de las que próximamente nos gustaría hablar. Tenemos la recámara bastante llena y hay tema. Por ejemplo, que yo quiero tratar el final de la serie, de cómo conocí a vuestra madre, la polémica en torno al cierre de algunos canales de televisión, como Explora, y un repaso a sus programas. No le toco los huevos a Cori porque está muy indignada con esto, ya nos hablarás de ello. Cierran 9. También hay que hablar de Capitán América, Soldado de Invierno, de The Amazing Spider-Man 2, que se estrena hoy, justo día 11, del juego Brothers, A Tale of Two Sons, que lo he estado jugando. Ahí se voy yo. Lo estoy jugando, aún no me lo he acabado. Ahí se voy yo. También de Bioshock Infinite. Estoy jugando a los DLCs. Voy ya por el segundo y quiero comentarlos. También quiero hacer una entrega de Generación YouTube, hacer una recomendación de canales así random que sigo. No todos los días, pero sí. Happy. Que... Happy. ¿Qué es eso? Un tío que dibuja y hace cosas chulas en YouTube. Musicales de Super Mario. Happy. Ya los comentaremos en próximas secciones de Generación YouTube. Y, por supuesto, el especial 100 programas. Así que, ya sabéis, os invitamos a que vertáis vuestras opiniones sobre todo esto que he dicho para que las comentemos aquí conjuntamente. O si os queréis unir al Skype. Al 100 tiene que venir todo el mundo, todo el que pueda. Todo el mundo. Todo el mundo para acá. Yo he de añadir una cosa. En privado, en su día, empezamos a hablar por Twitter, que nos siga un también. Poco... Empezamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho porque soy muy infantil. ¿Para cuándo lo del programa de... O sea, ¿para cuándo los programas estos de películas Disney / películas infantiles? / películas de nuestra infancia. / Series infantiles. O sea, piecito. El Valle Encantado. Piecito. Fievel. Los Rescatadores. La Tostadora Valiente. No, esa era muy mala. Son muchas. Son muchas. Por Dios, ¿para cuándo? Yo meto ahí la iniciativa. Yo acabo los exámenes en junio, pero yo a partir de ahí cuando quieras, como si quieres la temporada que viene. Bueno, también queda un especial Harry Potter. Hay muchas cosas pendientes y Hot Factory ya dijimos que le quedaba mucha andadura por delante. En fin, voy a pasar a hacer un anuncio que nos ha pillado de imprevisto y que para mí me llena de orgullo y satisfacción poder dar esta noticia, la verdad. Y es que... Si sois de Murcia o cercanías, tenéis una cita videojueguil la semana que viene, ya que del 17 al 21 de abril, no tenéis excusa, es un puente de cojones, se celebra el primer salón de videojuegos y ocio digital de Murcia, el Murcia Game Party. Os recomendamos sinceramente entrar en su web, que es murciagameparty.com, o lo busquéis en Google y os sale el primero. Y miréis el calendario porque hay una burrada, pero es que una burradísima cantidad de actividades, charlas y, en fin, de cosas para hacer. Pero en serio, bestial, todos los días está eso lleno y un montón de actividades paralelas. Charlas de... van a ir youtubers famosos, que eso me la pela. Va a ir el youtuber este de Polinada, que creo que es de Qué Vida Más Triste, el que hace vídeos en plan graciosos y tal de humor. La verdad es que están bien. Van a ir desarrolladores, van a dar conferencias de cómo montar empresa de videojuegos y que te salga viable. Se me está poniendo de la piel todo, de gallina. O sea, una burrada de actividades y la verdad es que pinta interesantísimo, en serio. Os aviso de una cosa. Quiero ir ya. Os aviso de una cosa. Quiero ir ya. Os aviso de una cosa. Cállate, joder, que me estás poniendo ya nervioso. Quiero ir la puta boca, joder, que te corto el micro. Bueno, os quiero avisar de una cosa. Y es que Hot Factory va a estar allí, pero no como visitantes, sino como colaboradores. Y es que nos han invitado a realizar un programa, un programaco ahí en directo junto a los amigos. O sea, es que no vamos solos. Vamos con los amigos de Game Elch y del Reino de Neverland. Bueno, del Reino de Neverland viene Noker, que es aquí el único miembro de esta zona, ¿vale? De Santa Pola, que va a estar allí. Vamos a estar los tres programas haciendo hoy un pedazo de crossover en un podcast interactivo en directo. ¡Chan, chan, chan, chan! De nada más y nada menos que 2 horas de duración y con temas aún por determinar. Y es más que probable que además no sea un día, sino que sean 2, que lo hagamos 2 días.
van a haber concursos, van a haber premios, va a haber interacción total con el público, todo el mundo podrá participar. Vamos a salir en un proyector, en una pantalla gigante. Va a ser la hostia, chavales. Eso es lo que más te gusta, el proyector. Y ahí os quiero ver. Y va a haber emisión online. Vamos a emitirlo en directo y, por supuesto, va a haber podcast. O sea, tenéis que ir. Tenéis que ir a Murcia, joder. Está a una hora de Alicante. Y si sois de Murcia o cercanías, tenemos allí al oyente Rastic, que estudiando su el oyente Rastic. Crusty no. Rastic, deja de escuchar, deja de estudiar tus fluidos y vente a visitarnos en el puente. Pero espérate, porque voy a confirmar una de las fechas que sabemos. El sábado, ¿vale? El sábado vamos a estar ahí. El sábado día 19 a las 6 de la tarde. No sé el sitio exacto. Nos ha dicho que es en un escenario principal, ¿vale? Y el domingo lo más seguro es que repitamos. Está prácticamente al 90% confirmado. Pero no sé la hora. Supongo que sobre la misma, más o menos, ¿vale? De todas maneras, en cuanto sepamos más datos, os los daremos. Que aquí es cuando yo al principio del programa, en las pruebas, te dije: te odio, Adrián, te odio. Te odio porque no me avisaste. Te odio porque me voy el miércoles a mi casa y yo Escucha, quería haber ido. Esto lo sabemos desde hace un par de días. No más. Y yo me saqué ayer la entrada al tren. Porque a mí no me cuentan las cosas. Yo quiero tío. A mí no me quieres. Lo siento. A mí en el fondo no me quieres. No, no me quieres, me invitas. Fuera de mi puta casa, largo. Te voy a tirar por el balcón. No. ¿Qué balcón si no hay? Pues por la ventana esta grande. Lo dicho, una cosa sobre este evento, y es que os recomiendo que pilléis las entradas anticipadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un pequeño inconveniente, y es que se hace en el mismo recinto que el Salón del Manga de Murcia, ¿vale? Y hay límite de aforo, vamos. Hay un aforo de 2.500 personas. Madre mía. Esperemos que todos podáis disfrutar, todos los que queráis venir a ver el programa, podáis hacerlo. Si no, se subirá el podcast, se va a subir un vídeo del programa, pero la verdad es que no es lo mismo, hay que entenderlo. También fotos y tal. Yo os recomiendo, si queréis ir, pillaros ya las entradas. Se pueden comprar incluso solo entradas de tarde, de mediodía, que son más baratas. Y yo creo que merece la pena. Yo, de hecho, si no hiciésemos el programa allí, iba a ir de todas maneras. O sea, es una cosa que me enteré en el Salón del Manga de Alicante, porque lo que comentaban antes por el chat, de que si ganabas el torneo de Tekken te daban unas entradas, era precisamente esto. Lo recomiendo, o sea, lo recomiendo. Ya no solo por el hecho de que vamos nosotros. Es un evento que me parece súper interesante y que no me voy a perder. Y por supuesto que coño, para vernos allí, conocernos y tal. Se admiten las tartas de felicitación de cumpleaños. Porque hemos cumplido 100. Indirecta. ¿Qué más cosas? Hay una cosilla, ya entramos en la chicha. En lo que os he dicho que iba a decir al final del programa, me lo he dejado para lo último, solo para joder un poco. No, ahora en serio, lo he dejado para el final porque es muy importante. A ver, hoy Hot Factory cumple 3 años y si la cosa no se hubiera torcido, o no se hubiera roto más bien, este día coincidiría con el programa número 100. Y a modo de celebración, pues coincidía, vamos, iba a quedar bastante bien. Como no ha podido ser así, nuestro pequeño regalo es anunciaros la fecha y la localización del último programa de esta temporada. Los habituales recordaréis que por estas fechas el año pasado anunciamos que haríamos el programa en directo desde la Taberna Friki de Alicante, el Dragón Escamado, que también lo dijimos en nuestro aniversario, además de anunciar el tema este de el Hot Factory detrás de los micros, el documental que hicimos, que por cierto está en el canal de YouTube, lo recomendamos, es un documental que hay sobre la historia de Hot Factory, cómo lo hacíamos y tal el año pasado en la radio. Sí, muy pero chulo. Yo estaba de broma, no me gusta. Os lo recomiendo. El tema está en que este año volvemos a lanzarnos con un directo, pero en un lugar mucho mejor preparado en cuanto a medios técnicos, quiero decir, para realizar un podcast. Porque lo vamos a hacer en el Centro Cultural de las Cigarreras de Alicante, un centro cultural reformado hace muy poco tiempo, unos pocos años, con una infraestructura cojonuda para realizar este tipo de actos. Estamos hablando que aquí se hacen conciertos y tienen un sonido brutal, se hacen conferencias, se hace de todo ahí. Y es un centro que os aseguro que va a estar preparado de puta madre. Vamos a contar. ¿Quieres dejar de decir tantas palabrotas? Es que me enorgullece. Sí. Adri, empieza a hablar bien, por favor. De cortesana, favor. Es que me emociona. Hay niños. De cortesana, madre. Aunque te emociones, no tienes por qué hablar mal. Lo siento. Y no he sido yo, ¿eh?
Hemos ido las tres. El hosti. Sí, o sea, yo no digo... yo digo hosti. Bueno, vale, mamá. Me controlaré. Me vais a lavar es que la boca con esto jabón. Esto ha pasado de ser un programa solo de chicos y yo a ser un programa solo de chicas y tú. Así que te toca moldarte. Sí, la verdad es que esto ha pegado un cambio. Vaya, no te lo esperabas, ¿eh? No, no me lo esperabas. Tenemos el poder. Pero que la gente está ansiosa, joder. Estaba anunciando el programa final de temporada y me habéis cortado para decirme esto. Estabas diciendo que se las cigarreras. Dice Miriam, dice, se me han puesto los pelos como escarpias. Quiero ir. Pues claro que quiere ir. Voy a explicar más cosas. O sea, claro que quiere ir. Es que vamos a contar con un auditorio en exclusivo para nosotros. Con un escenario. Con sillas para los asistentes. Que estéis todos cómodos. Con sillas, sí, con sillas. ¿Dónde se ha visto eso? No, es que hay que decirlo. Se va a hacer en la zona de la Caja Negra, que es una zona de escenarios para conciertos y tal. Y las sillas las ponen aparte. Es decir, es petición mía, ¿vale? Vale. Va a haber aire acondicionado. Me dan sillas. Ya no vamos a tener... A la azafata Cori, por ahí. Bueno, sí que la vamos a tener, o quien se ofrezca, pero ya no va a tener un cable de 10 metros, sino que va a contar con micrófonos inalámbricos. ¡Ya no tendré que saltarlo! ¿Cables? ¿Qué es eso? Yo me apunto. Ya aprendido. ¡Impresionante! Ya aprendido el funcionamiento. Yo me apunto a eso. Así no hablo. Pero es que aún hay más. Es que, para quien no sea de Alicante, hay que decir que Las Cigarreras está en una zona muy cercana al centro de Alicante y no está en todo el centro. Por lo cual... por la zona, además siendo el día que es, no tendréis dificultad para encontrar aparcamiento. Los temas a tratar aún están por determinar, pero sobre todo se intentará motivar. O sea, como el año pasado incluso más, la interacción y la participación con el público. ¿Y me haréis correr de un lado al otro? No, tú hablas. Yo hago de azafata. No. Ya a mí lo no veremos. Me quitan mi puesto. Eso está por ver. En fin, vamos con las fechas. El día elegido, o más bien el único que quedaba libre... Es el domingo 29 de junio, el último domingo de junio, después de hogueras, después de la fiesta, que bien, está todo el mundo tranquilo, después de exámenes. Bien. ¿Vale? Puntazo ahí. Felicidades. Sí, bueno, después de exámenes, pero que no, porque en julio han puesto ahora que son las recuperaciones. Bueno. En la UMH no, son los retrasados da ahí, igual, pero bueno. Los retrasados mentales. Yo acabo el 23 de junio de exámenes, así que felicidades, yo puedo ir. En fin, que el tema está en que es un domingo por la mañana. Bueno, a ver, vale, puede que no sea un punto tal, pero era la condición que nos ponían y considero que el sitio justifica el horario. El sitio en el que se va a hacer, os aseguro que justifica el horario. Pero tiene sus ventajas. El programa va a ser de 11 a 1, 2 horas, ¿vale? ¿Os podéis llevar el bocata y comer allí? No. Podemos comer todos juntos en picnic. Vais, podéis venir antes. Nosotros estaremos ahí desde las 9 y media a las 10 preparando todo el tema. ¿Qué dices, hippie colgado? Eso seréis vosotras. Yo voy a estar ahí currando como un machote. Ahí estamos tú. Pues eso, dejadme solo. ¿Qué convenías que sois? Para venir aquí a rajar del salón del manga, bien, pero luego para trabajar... Es que no entiendes una broma. Que sí, chica. O sea, si duermo aquí, de acuerdo. Si no duermo aquí, yo ya te digo que es sábado aquí. Eres un maldito. Dios, pero qué gilipollas que son. ¿Y tú qué? He dicho que gilipollas que soy, no os he dicho nada. Perdona. Ay. ¿De qué vas? ¿De qué vas, Adrián? ¿De qué que vas? Que me estoy burlando de mí mismo, joder. ¿Pero nos despedimos ya o qué? Ay, ta-ta. Venga, va, termina de contar. Venga, tetes, vamos a ver. El caso que va a ser el domingo 29 de junio a las 11 de la mañana. ¿Vale? Os aconsejo que vengáis un poquitín antes, si queréis. El programa, lo he dicho, una duración de 2 horas y luego nos iremos todos a comer por ahí. Yo ya digo, Las Cigarreras está a 5 o 10 minutos andando de la Rambla y a 10-15 de la Esplanada. Es decir, estamos en todo el centro. Tenemos una gran oferta culinaria para ir a donde queramos, pero hay que destacar que en la Rambla hay un 100 montaditos y es domingo, está todo a un pavo, así que yo lo veo bastante claro el tema. Y si no, da igual, ya lo vemos. Pero el caso es que vamos a irnos luego todos por ahí a comer y tenemos tenemos toda la tarde libre para que nos juntemos los oyentes, la gente que nos venga a visitar y pasar un día en compañía de Hot Factory. Vale. Yo tengo que decir... Lo dices en plan, vale, ahora te voy a canear, cabrón. No. Primero, que yo no llevo carteles de regalar mi abrazo o así, pero si aceptan chuches, ¿eh? Si queréis un abrazo, a mí el día del programa me dais chuches y yo doy abrazos.
primero. Segundo, también se aceptan tartas, que el día 1 de julio es el cumple de Adri, así que se aceptan tartas. Sí, de hecho, sobre eso es que hay que recordar que el año pasado, en mitad del programa, salió una tarta. Me sacaron pues la tarta, me dieron los regalos. Verdad. Sí, fue. A ver, o sea, ya que has sacado lo de tu cumpleaños, que es 2 días después, es decir, el mío es unos días antes. Pues mira. Siempre se puede aceptar una tarta un poco más grande. Estamos de celebraciones. Ahí. Estoy por hacer magdalenas, ¿eh? Para todos los asistentes. Sabes que eso. Si lo haces, sabes que va a venir muchísima más gente de la que había prevista, ¿no? Para probar mis magdalenas. ¡Habrá comida gratis! ¡Venid! ¡Oh, Dios, me enorgullece! No, o sea, yo me apunto al programa. O sea, yo ya me guardo la fecha para el programa. Y es eso. O sea, yo digo lo de. ¡Subidón! ¡Yo! Esto no estaba previsto. No. A ver, yo digo lo de Cori. O sea, hace tan chuches. Chocolate, yo encantada de la vida. Y oye, la tarta, yo mi cumpleaños no lo celebro porque estoy en exámenes, pero encima metida de lleno en exámenes. Así que acepto la tarta y celebración. Respuesta para Luz. Pero tú solo has venido dos programas. Si a ti por dos programas te dan una tarta, ¿a mí cuántas tartas me dan? Haberla pedido en enero. Bueno, para Reyes. Está desvariando esto un poco. Está desvariando demasiado. Se nota que llevamos casi 3 horas de programa. Se nota que llevábamos un mes sin grabar y que teníamos ganas de hacer los tontos aquí. Voy a dar más datos, ¿vale? Para quien no lo conozca, el Centro Cultural de las Cigarreras se encuentra en la calle San Carlos, en el número 78. No hay que reservar plaza, no hay que pagar entrada, simplemente tenéis que venir, pasar un buen rato y comer. O sea, encima os vamos a dar cosas gratis y seguramente que algún regalo. Dice Alfalfao, dice, ¿habrá magdalenas prostituidas? Prostituidas no sé, no tengo esa yo... Recordemos que se refiere a eso porque hace un rato ha dicho lo de las... A ti ya lo sé. Lo de los cupcakes. Para el que esté un poco distraído. Las mías son distraído. Un poco más vastas, son unas putas magdalenas. las tuyas no son prostitutas, son putas. Sí. Vale. Porque yo no las hago tan bonitas como las del salón. Son bastardas, son ahí guarras de estas de la carretera. Bueno, ya que al final me va a dar un puto asco comerme. A mí también. Ponles un tanguita a las estas. Hostia, bueno. con el azúcar glass ese. Y las pones en la rotonda. Con glasa, le pongo ahí un tanga. Magdalenas de rotonda. Con fondant, claro. Eso sería el puntazo. Lo dicho, señores, en resumen, Hot Factory, último programa de la temporada, en Las Cigarreras, en el Centro Cultural de Las Cigarreras, en la calle San Carlos, número 78, en el centro de Alicante, domingo 29 de junio, a las 11 de la mañana empieza, os recomendamos estar a las 10 y media o así. Vamos a pasar un día cojonudo en compañía de Hot Factory, los compañeros aquí presentes, mucha gente, amigos nuestros y en general oyentes ya amigos nuestros del programa. Os esperamos a todos, me estoy liando ya y lo dicho, lo iremos repitiendo, no hay que reservar plaza, no hay que pagar nada, solo tenéis que venir y ya está, y pasarlo de puta madre en nuestra compañía. Nada más, señores, ha sido casi 3 horas de programa, yo quiero que os despidáis ahora una a una. Y básicamente eso, emplazaros a todos los oyentes a la semana que viene, donde aún no sé qué contenidos van a ver, pero básicamente que sepáis que con todo lo que hemos dicho que va a haber, podéis ir preparándoos porque se avecinan buenos contenidos. ¿Qué opináis, Cori, Luz y Sandra? ¿Qué os ha parecido este programa? ¡Wow! ¡Wow! No veas. Risa. Con ganas. Yo la verdad tenía ganas de hablar de esto. Yo me he reído. Pues ya ves, está bastante chulo. ¿Y tú qué? A mí se me ha hecho más corto de lo que realmente ha sido. 3 horas. Tres horas. Tengo hambre. Y yo ¿te acuerdas cuando te preguntaba cuánto va a durar esto? Dos horas, ¿no? O más. No. Dos horas, o más. No tiene por qué durar 2 horas. Una hora y pico así. 3 horas. Siempre decimos lo mismo. Yo he de decir una cosa. Yo he venido hoy a petición tuya. He intentado hacerme el hueco. Tenía hoy el congreso. Aún así, aquí estoy. Pero en el último programa estoy sí o sí. O sea, eso lo digo ya. Y lo maldito es, o sea, mayo y junio exámenes, yo no poder venir. Pero me ha hecho ilusión ya esta segunda vez. No pasa nada. Cuando sea, nosotros te tenemos en nuestros corazones. Sí, ¿no? Somos como Willy Wonka, nos vamos raptando. Bueno, pues nada, que espero que os guste el programa y que os hayáis reído como yo. Yo espero que la gente se lo haya pasado tan bien escuchándonos como nosotros haciéndolo. Luz, nos vemos próximamente. Exacto. Sandra, nos vemos próximamente. Sí.
Cori, nos vemos la semana que viene, espero, sí, por tu bien y por el mío. Yo también me despido, Adrián Ripoll, nos vemos la semana que viene. Y Alfalfao nos hace una última petición antes de irnos, dice, venga chicas, Adri incluido, una despedida a los Sailor Moon. Pero yo no sé cómo es eso. Yo tampoco. Vale, seguida Cori. Parece mocilipollas. En fin, espero que todo por satisfacer a la audiencia. Señores, nos vemos la semana que viene. Nada de dentro de un mes, la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Venga, joder, acompañadme. Adiós.